Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes con todos, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestra clase, ¿ya? Clase correspondiente al día de hoy. La idea sería trabajar con la parte de calendarios y, bueno, visualización de figuras en el espacio, ¿no? Aunque hoy día, como tenemos una hora, lo más probable es que nos alcance para hacer algunos ejercicios nada más sobre calendarios. Bueno, entonces, un momento ya, vamos aquí a compartir la pantalla. Ahora sí. Ahí está, ahí tenemos la pantalla. Bueno, y comencemos pues, ¿no? Comencemos con lo que respecta a calendarios. Bueno, en calendarios hay muchos tipos de ejercicios, ¿no? De repente, incluso la construcción de un calendario a partir de algunos datos. Otros de los ejercicios clásicos es cuando nos piden calcular un determinado día de la semana y así, ¿no? Bien, entonces en el caso de este ejercicio número uno, justo nos va a hablar de la construcción de un calendario, ¿ya? De un calendario, claro, en un determinado mes nada más. Bien, dice así, bien. Dice que el mes de enero de cierto año hubo exactamente 4 lunes y 4 viernes. ¿Qué día de la semana fue el 17 de enero de dicho año? Entonces vamos a averiguar, dice, qué día de la semana fue el 17 de enero de dicho año. Bien, a ver, para empezar nos están hablando del mes de enero. Bueno, entonces aquí vamos a poner aquí enero. Bueno, si hablamos nosotros del mes de enero, bueno, enero, sabemos que tiene un total de ¿cuántos días? Enero va a tener 31 días. Pero dice que en este mes de enero, en este mes de enero, resulta que nos indican que van a tener 4 lunes y 4 viernes. Ah, ya, entonces podríamos hacer un pequeño calendario, ¿no? Entonces nuestro calendario que sea acá, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ya? Entonces, si ahí tenemos nosotros de lunes a domingo, bueno, entonces vamos aquí a ponernos aquí a ver qué es lo que ocurre cuando nos dicen que hay 4 lunes y 4 viernes. ¿Ya? Entonces voy a poner así. Aquí hay 4 lunes y además hay 4 viernes. Pero ¿qué pasa con los días de un mes? A ver, si nosotros tenemos 31 días, ¿cómo podríamos ir colocando así? Bueno, si vamos contando, por ejemplo, de lunes a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, de lunes a domingo, acá ya son 7 días. Si formo por acá otros 7 días, vamos a tener ya 14.
Si tomamos otros 7 días, vamos a tener ¿cuánto? 21. Y si tomamos otros 7 días, de lunes a domingo, son 28 días. Es decir, de estos 31 días, si consideramos 28 días nada más, en 28 días siempre van a aparecer 4 lunes, 4 martes, 4 miércoles, 4 jueves, 4 viernes, 4 sábados y 4 domingos. Siempre, en 28 días. ¿Cierto? Como están apareciendo en 28 días 4 de cada uno, pero deben de ser 31, eso significa que hay 3 de estos días que aparecen más. No sé quién es, no sé, de repente puede ser acá el domingo, ¿no? De repente aparece acá domingo. Domingo sería uno de los días más. Pero esos días no deben de ser separados, ¿no? No puede ser posible que aquí sea martes, viernes y domingo. Eso es imposible, porque la numeración de los días son en forma consecutiva. Entonces, si la numeración de los días son en forma consecutiva, entonces acá esos 3 días que faltan para completar estos 31 tienen que ser 3 días consecutivos. Entonces, de estos días, de lunes a domingo, 3 de ellos aparecen más. ¿Quiénes serían esos, de acuerdo a mis datos del problema? Bueno, no puede ser lunes, descartado lunes. Este no. Ni puede ser viernes, descartado viernes. ¿Será que puede ser sábado? No. Claro, no. Porque si fuese sábado o domingo, el otro día tendría que ser lunes. No puede ser, no puede ser. Necesito 3. Entonces, estos no. Bueno, entonces ahí como nos dice, ahí ya nos están ayudando en el chat, nos dice, no, profe, entonces esos 3 días consecutivos son justo martes, miércoles y jueves. Ah, entonces eso me está indicando que el martes debe de haber 5 días, el miércoles 5 y el jueves debe de haber 5. Y los demás días de la semana tienen que ser 4, 4, 4 y por acá 4. Bueno, entonces, allá, ¿y para qué necesitamos esto, profe? Bueno, ya cuando ustedes encuentran aquel que aparece más, bueno, justo el mes debe de empezar por uno de esos días que aparece más. Como acá entre martes, miércoles y jueves, el que aparece, son los 3 consecutivos, entonces el candidato a empezar el mes va a ser el martes. Entonces acá sería martes 1, acá 2, acá 3, 4, 5, 6 y por este lado 7. Luego seguiría 8, 9, 10, 11, 12, 13 y claro, hay que comprobar, ¿ah? ¿Eh? Hay que comprobar que efectivamente eso es cierto, ¿no? Entonces acá 17, 18, 19, 20. Por este lado, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aquí 28, 29, 30 y 31. ¿Ven? Y ya está. Y justo, ¿ve? Hay 4 viernes, 4 sábados, 4 domingos y 4 lunes, que era lo que nos pedían. Y de martes, miércoles y jueves son 31. Ah, pero recuerden lo que era lo que nos pedía, ¿no? Lo que nos estaba pidiendo es qué día de la semana será el 17 de enero de dicho año. Bueno, 17 de enero de dicho año, claro, ahí va a ser un día jueves. Entonces aquí la respuesta va a ser un día jueves. Ya está. Ya estaría resuelto el ejercicio número 1. Muy bien. Bueno, aprovechando este esquema que está acá, vamos a aprovechar para hacer una observación, ¿ya? Una observación, o más que observación, de repente es un recordatorio para los que ya tuvieron ya el curso, ¿no? Los que ya llevaron ya el contexto, el marco teórico, ¿no? De repente, un recordatorio. Y para los que no llevaron, pues aquí vamos a dar esa observación. Escojamos un día cualquiera. Por ejemplo, escojan ustedes el día jueves. ¿Qué pasa si ustedes escogen el día jueves? Si ustedes escogen el día jueves, bueno, el primer jueves es 3. ¿Ya? El primer jueves es 3. Para el siguiente jueves, más 7. Y para el siguiente jueves, más 7. Y para el siguiente jueves, más 7. Y para el siguiente jueves, más 7. A ver, es decir, si ustedes tienen jueves y le suman un múltiplo de 7, ¿qué va a salir? Va a seguir saliendo jueves. ¿Ya? Entonces vamos a poner así. Si nosotros tenemos un día cualquiera y le sumamos un múltiplo de 7 cualquiera, la resultante va a seguir siendo el mismo día.
va a seguir saliendo el mismo día. ¿Sí? Si tienes un día y le sumas un múltiplo de 7, el resultante va a ser el mismo día. Y eso ocurre en cualquiera, ¿no? Si tienes domingo más un múltiplo de 7, sigue siendo domingo. Domingo, domingo, domingo. Y así. ¿Ya? Esta observación lo vamos a utilizar pues más adelante. ¿Ya? Porque cuando nos pidan calcular un determinado día de la semana, a veces contar todos los días va a ser un poco engorroso. Entonces, cuando se cuente todos esos días, lo cuentas todo esto, lo expresas como un múltiplo de 7 más un resto. Y la multiplicidad del 7 es absorbida pues por el día. Y así solamente bastaría trabajar con el residuo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para aclarar esas cosas, vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. A ver. ¿Qué sale en la 2? A ver, dice así. El sábado 12 de junio de 1993, Silvana cumplió 18 años y ese día se comprometió en contraer matrimonio el mismo día que cumpla 28 años. Si Silvana cumplió su compromiso, ¿qué día de la semana se realizó su boda? Ya, entonces, vamos a averiguar qué día de la semana se va a realizar su boda. Bien. Siempre les sugiero, en este caso, en este tipo de ejercicios, ¿no? Les sugiero que hagan un pequeño esquema. Ahora, en el esquema va así. Hay que colocar dos datos principales. Un dato en el cual, pues, esté lo que les están pidiendo, ¿no? Dice, ¿qué día de la semana se realizó su boda? Ah, ya, pero acá dice así, ¿no? Dice que ella se ha comprometido en contraer matrimonio el mismo día que cumpla 28 años. Ese es el día que se va a casar, porque ella cumplió su compromiso. ¿Y cuándo cumplió? ¿Y cuándo se va a cumplir 28 años? De acuerdo al dato del problema, dice que el sábado 12 de junio de 1993, Silvana está cumpliendo 18 años, ¿no? Entonces, 12 de junio del año 1993, aquí está cumple 18 años. Día de la semana, sábado. Pero, como a nosotros nos piden, ¿qué día se va a casar? Y dice, ella se case por cumplir su compromiso, se va a casar cuando cumpla 28 años. Entonces aquí, cuando cumple un total de 28 años, se casa. Bueno, ¿y cuándo va a cumplir 28 años? De hecho, que tiene que ser el 12 de junio. Pero para que sea 28 años, si acá está 1993, que tiene 18 para 28, faltaría solamente 10 años. Entonces, como falta ahí 10 años, allá, entonces, ahí sería en el año 2003. Y justo nos está pidiendo acá este día. ¿Qué día de la semana, pues, se va a casar? Ya, entonces, vamos a calcular este día X. Ya, ¿qué es lo que se debe de hacer acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Para esto vamos a emplear un pequeño esquema. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el esquema? El esquema vamos a trabajar así. ¿Ve? A este primer dato que está acá, a este, le vamos a llamar nosotros el día inicial. A este segundo dato, que en este caso está haciendo el papel de X, a este le estamos llamando el día final. ¿Ya? Va a ser el día final. Y al tiempo, aquí que transcurre, le vamos a llamar días adicionales. ¿Ya? Entonces, número de días adicionales. Y a ese número de días adicionales, para no escribir mucho, le vamos a llamar así, numeral de día. Entonces, ¿qué se cumple? Ya ustedes se estarán dando cuenta, ¿no? Que el día inicial más los días adicionales les va a dar el día final, pues. Entonces, aquí se va a tener así, el día final va a ser igual a ¿quién? Escribo más acá arriba, ¿ya? El día final va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al día inicial más, en este caso aquí, el número de días adicionales. ¿Ya? El número de días adicionales. Ahora,
Ya se estará preguntando, ¿no, profe? ¿Por qué está escribiendo acá abajo así y no lo pone ahí arriba? Bueno, escribo en la parte de aquí abajo por la siguiente razón. De que si ustedes trabajan en años distintos, como es el caso de acá, de 1993, y como es en el caso de 2003, entonces los días adicionales, ¿quiénes son? Eso va a ser el número de años transcurridos, ¿sí? ¿Más quién? Más el número de años bisiestos. El número de años bisiestos. A ver, lo voy a jalar por acá, ¿no? El número de años bisiestos. ¿Sí? Para no escribir mucho, vamos a escribir de esta manera. El número de AT, AT, años transcurridos. Y los bisiestos, numeral de AB. ¿Ya? Eso de ahí van a ser el número de años bisiestos y el otro número de años transcurridos. ¿Está bien? Este es el esquema que se va a trabajar. Pero eso es cuando los años son distintos. Y si los años no son distintos, bueno, en este caso, si están ahí, ustedes están en la posibilidad de contar, pues no los días, en vez de poner años transcurridos y años bisiestos, solamente estos días adicionales serían los días ahí que están uniendo a esas fechas, ¿no? Se contabiliza nada más. ¿Sí? Entonces, este es el esquema que se va a utilizar. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que les estaba indicando, ahora sí. A ver, en nuestro ejercicio sería así. De acuerdo al esquema. El día final, bueno, es justamente el día X que quiero. ¿Es igual a quién? Al día inicial. Bueno, el día de inicial es sábado. Sábado. Más, bueno, el número de años transcurridos más el número de años bisiestos. Bueno, entonces el día final va a ser el día sábado, más ¿quién? Más los años transcurridos de 1993 al 2003, como acá hemos visto, son 10 años que han transcurrido. Más los bisiestos, bueno, por ahí ya me dijeron, ¿no? La cantidad de bisiestos. Recuerden que los bisiestos, los años bisiestos, A, B, C, D, un año decíamos que era bisiesto cuando era múltiplo de 4. Pero si terminaba en ceros, en dos cifras ceros, no bastaba que sea múltiplo de 4, sino tiene que ser múltiplo de 400. Si no, no va a ser bisiesto. Si no, no va a ser bisiesto. ¿Está bien? Bueno, entonces el primer múltiplo de 4 posterior a 1993 sería 1996. Y después, bueno, después seguiría el año 2000. Después el 2004, pero ya me pasaría del rango que estoy analizando. Entonces, cantidad de años bisiestos va a ser 2. Entonces, seguimos así. X va a ser sábado, ¿más quién? Más 12. Bueno, pero recuerden que 12 es múltiplo de 7 más 5. Entonces, X va a ser igual al día sábado más múltiplo de 7 más 5. Pero, por la observación que hemos dicho, sábado más múltiplo de 7 sigue siendo sábado. Entonces, si ahí va a seguir siendo sábado, tendríamos que agregar solamente 5 días. Sábado más 5 días sería sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, el día X que nos están pidiendo sería el día jueves. Sí, exacto. Y la respuesta ahí sería la alternativa C. Ya está. Ah, ¿por qué dos? Ah, por los años bisiestos, pues. Años transcurridos del 93 al 2003 sería la resta. 2003 menos 1993, 10. Y los años bisiestos, en este rango, los múltiplos de 4, ¿sería quién? Sería 1996 y 2000, nada más. Son los años bisiestos.
Continuamos, ¿ya? A ver, otro ejercicio. Vamos a hacer la 2, la 3. Nos toca ir a la 3. A ver, la 3 dice así. Mientras que lo van pensando, voy haciendo mejor el esquema. Ya, dice así, ven. El viernes 17 de abril del 2009 se celebró las bodas de plata de Juan y Lidia. ¿Qué día de la semana se casaron? Bien, vamos a averiguar, dice, el día de la semana que se casó, dice Juan y Lidia. De acuerdo a lo que nos están indicando, dice, el viernes 17 de abril del 2009 se ha celebrado las bodas de plata. ¿Ya? Entonces acá, viernes 17 de abril del año 2009. ¿Ya? Listo. Acá dice se ha celebrado las bodas de plata. Bueno, pero si se ha celebrado las bodas de plata, ¿cuántos años es bodas de plata? Claro, ¿no? Son 25 años. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí sería 25 años. Entonces, si aquí han celebrado las bodas de plata, como nos dice ahí, son 25 años transcurridos, entonces, justo nos dice qué día de la semana se casaron. Bueno, entonces, de hecho, ¿qué? Están celebrando el 17 de abril, ¿cierto? Y como han transcurrido 25 años, allá, entonces sería 1984. ¿Cierto? Ah, pero nos preguntan qué día de la semana dice ese caso. Listo. Nuevamente, de acuerdo a nuestro esquema, sería el día final, que va a ser viernes, va a ser igual al día inicial, que va a ser X, ¿más quién? Más los días adicionales. Pero ¿quiénes son el número de días adicionales? Allá, como estamos trabajando con años distintos, ¿eso es quién? Eso es el número de años transcurridos más el número de años bisiestos. ¿Sí? Bien, entonces en este caso, el día viernes va a ser igual a X más. Bueno, los años transcurridos son 25. Claro, ahora vamos a averiguar cuántos años bisiestos hay, ¿sí? Ya, acá mucho cuidado, por favor, ¿eh? Por favor, con los años bisiestos. Bueno, si bien es cierto, ustedes pueden contar, ¿ya? Uno puede ponerse a contar y averiguar cuántos años bisiestos van a haber aquí. Sí se puede hacer, ¿no? Pero sería bueno idear, pues, acá una técnica para poder, Sería bueno idear una técnica para poder, Aquí, en este caso, saber de otra manera cómo hallar los años bisiestos, ¿no? Bueno, y la técnica va a pasar por esto, ¿ve? La técnica va a pasar por esto. El primer año bisiesto, bueno, los años bisiestos como son múltiplos de 4, aparentemente puede ser 1984. Profe, ¿cómo que aparentemente? Sí, 1984 sí es múltiplo de 4. ¿Por qué dice aparentemente? Sí. Digo aparentemente porque en realidad sí sé que 1984 sí es múltiplo de 4, por lo tanto es bisiesto. Pero para mi ejercicio, este no es el primer año bisiesto. ¿Por qué? Porque para que ustedes lo consideren como bisiesto, deben de estar seguros de haber contado su 29 de febrero. Claro. ¿Dónde está su 29 de febrero? Su 29 de febrero está por acá. Por aquí, ya estoy en abril ya. Entonces, como ya estoy en abril, allá ya pasé su 29 de febrero. Pues. Entonces, si ya he pasado su 29 de febrero, este no lo ya no va a afectar, pues no va a ser el primer año bisiesto. El primer año bisiesto sería acá 1988. Después seguiría 1992 y así 1996 y así sucesivamente hasta el último.
Ah, como el último, como acá está 2009, allá el último sería el 2008. ¿Ya? Entonces el último va a ser el 2008. Bien, pero me gustaría que acá se fijen ustedes, ¿no? Fíjense en esta parte. Estos múltiplos de 4 siempre van avanzando de 4 en 4. Entonces, si van avanzando ahí de 4 en 4, allá, entonces esto es una progresión aritmética de razón. ¿Cómo se hallaba el número de términos en una progresión aritmética? Eso se hallaba el último menos ¿quién? Menos el primero. Sobre la razón más ¿quién? Más uno. De esta manera se calcula el número de términos de una progresión aritmética. Entonces, los años bisiestos ya está. Perdón, los años transcurridos. Ahora, entonces, los años bisiestos, de acuerdo a esta observación, sería así. El último año bisiesto, que sería 2008, menos el primer año bisiesto, que sería 1988, sobre la razón, que va a ser 4, más 1. Esto de aquí va a ser el número de años bisiestos. ¿Ya? Pero ahora dirá, no, profe, pero yo me acuerdo que acá a veces se le restaba algo, se le restaba menos uno, menos dos, así. Sí, efectivamente, a veces se le resta algo, pero esos que se le resta son aquellos años cambios de siglo, ¿no? Si en este rango analizar ustedes hubiesen pasado, pues, ¿no? Por 1800, por 1900, por 1700, bueno, esa cantidad de años se le quita acá. Pero en este ejercicio no hemos pasado en ningún momento, pues, por esos años. No puede ser eso. Ya no se le quita nada porque no he pasado por estos años. Estos años que aparecen acá no son bisiestos, no bisiestos. ¿Por qué? Porque son diferentes de los múltiplos de 400. Hemos dicho que los años seculares o cambios de siglo, para que sean bisiestos, tienen que ser múltiplos de 400. Si no, no lo son. Bien, entonces, ahora sí. Ya, sin más, ya, sin más, continuamos nada más, ¿no? Entonces, acá sería viernes, bueno, viernes va a ser igual a X más 25 más allá. ¿Y cuánto es esa diferencia? Bueno, esa diferencia ahí sería 20, ¿no? 20 entre 4, 5 más 1, 6. Allá, entonces, esto sería X más 31. X más 31, bueno, resulta que 31 es un múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 3. Entonces, de acá va a salir así, ¿no? Que esto es viernes, viernes va a ser igual a X más múltiplo de 7, X más múltiplo de 7 más 3. Y X más múltiplo de 7 va a seguir siendo el mismo día X. Entonces, acá va a quedar así, viernes, este más 3 lo pasas al otro lado restando, menos 3 días va a ser igual a X. Entonces, el día X que está buscando es viernes menos 3. Si a viernes le quitas 3 días, bueno, un día antes habrá sido jueves, un día antes habrá sido miércoles y el tercer día antes a quitarle sería martes. Entonces aquí la respuesta es martes, ¿no? Y martes se encuentra en la alternativa B. Así es. Claro. Ahí con respecto al ejercicio que hemos visto de 1984, si nos hubiesen dicho enero, o si les hubiesen dicho simplemente 28 de febrero, si les hubiesen dicho 28 de febrero, entonces en el rango a analizar está 29 de febrero, ¿no? Entonces sí lo consideraba como primer año. ¿Ya? Así es. Ahí, como dice Mariano, ¿no? 2400 va a ser el siguiente año, cambio de siglo que será bisiesto. Que no llegamos. Bueno, yo no llegaré, ¿no? Yo no llego. Con fe, ¿no? Con fe. De repente ustedes inventan el elixir de la vida, ¿no? Sí, continuamos. ¿Ya puedo pasar ya? Sí, ¿no? Supongo que ya le tomaron su captura. Pantalla. Pantallazos.
Continuamos. Pregunta número 4. A ver, el siguiente ejercicio que está acá nos va a servir para poder acotar algunas cositas, ¿ya? Sobre cómo se utilizan esas formulitas que estamos dando, ¿no? Nosotros la formulita que hemos dado es así, el día final es igual al día inicial más el número de días adicionales, ¿no? Pero cuando se trataba en años distintos, estos días adicionales se transformaban en el número de años transcurridos más el número de años bisiestos. Cierto, eso es cuando se transforma, cuando se trabajaba con años distintos. Pero si no son años distintos, solamente se trabaja con los días nada más que transcurren. ¿Sí? Eso es lo único que hay que recordar. Pero cuando trabajan con años distintos, por favor, las fechas del trabajo, o sea, del mismo el día con el mes, debe de coincidir. ¿Ya? No pueden aplicar esta formulita cuando no coincidan esas fechas. A ver, ¿en qué sentido? Acá dice Silvia. Dice, Yari nació el domingo 17 de febrero de 1980. Entonces, yo puedo hacer de repente un esquema así. Ya, acá, entonces, es un día domingo 17 de febrero de 1980. Dice, 18 días después nació su amiga Margot. Bueno, entonces, 18 días después. 18 días después, dice, nace Margot. Bueno, entonces acaba de nacer Margot. Ya está. Y nos dice, ¿qué día de la semana del año 2007 fue el cumpleaños de Margot? Bueno, entonces acá hay que averiguar en el año 2007, dice su cumpleaños de Margot, ¿no? Su cumpleaños de Margot. ¿Sí? Entonces, aquí no vale aplicar directamente de esta fecha a esta fecha. O sea, decir este domingo y averiguar este día de la semana a partir de este domingo. Ya no va a ser cierto eso. Porque como les dije, para que ustedes apliquen eso, tendrían que aplicar de un 17 de febrero a un 17 de febrero. Mientras no sepas que esto es 17 de febrero, no se puede aplicar todavía la formulita. Profe, ¿y entonces qué hago? Cuando no se puede aplicar de esa manera, lo que ustedes tienen que hacer es esto. Lo que ustedes tienen que hacer es un trabajo previo. ¿Y cuál es el trabajo previo? Allá, primero averigüemos, por ejemplo, cuándo ha nacido pues Margot. ¿Ya? Entonces dice, Yari nació el 17, a ver, el 17 de febrero de 1980. Aquí dice, nace Yari. Nace Yari. Día de la semana. Día de la semana, domingo. Domingo. Ya está. Bueno, pero como dice su amiga Margot, nació 18 días después, allá. Entonces, por aquí debe de transcurrir un total de 18 días. Entonces, 18 días. Si ahí están los 18 días, allá. Entonces, aquí vamos a averiguar qué día de la semana será. Pero será en el mismo año, 1980, pues. Aquí va a ser, pues, nace Margot. ¿Qué día fue? Bueno, yo creo que ustedes acá se darán cuenta que sí se puede averiguar, ¿no? Como necesito 18 días, bueno, entonces hay que acabar todo el mes de febrero y luego llegar al mes de marzo. Febrero. Como estamos en 1980, tiene 29 días de febrero. Como están 17 a 29, sería 12 días. ¿Sí? 12 días del mes de febrero. Si está 12 días y yo quiero 18, faltaría 6 allá. Entonces, acá sería el 6 de ¿cuándo? El 6 de marzo. O sea, nace Margot el 6 de marzo de 1980. Día de la semana. Allá, día de la semana, todavía no sé. Hay que averiguar qué día de la semana es esto. No sé todavía. Bueno, ¿cómo averiguamos? Allá, solamente le ponemos así. Vamos a llamarle este
vamos a llamar aquí el día X, ¿ya? Entonces vamos a ponerle aquí de color negro, le llamamos acá el día X. Y averigüemos el día X. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, es el día final, que es el día X, es igual al día inicial, que es domingo. Domingo. ¿Más quién? Más los días adicionales. Y los días adicionales que pasó fue 18. Entonces, esto es domingo. ¿Domingo más quién? Allá, como son 18, 18 resulta que es un múltiplo de 7 más 4. Entonces, es un múltiplo de 7 más 4. Pero por lo que hemos indicado, domingo más múltiplo de 7 sigue siendo domingo. Entonces, el día X va a ser domingo más 4. Domingo más 4 días sería lunes, martes, miércoles, jueves. Allá, entonces aquí va a ser jueves. Es decir, el día de la semana que nace nuestra amiga Margot va a ser un día jueves. Bien, pero ahí no acaba todo porque recién hemos averiguado qué día de la semana está naciendo Margot. Pero a nosotros nos está diciendo qué día de la semana del año 2007 fue el cumpleaños de Margot. Bueno, entonces para averiguar eso, aquí vamos a colocar de esta manera. Ya sé que nació el 6 de marzo, ¿no? 6 de marzo de 1980. Día de la semana, acabado de averiguar jueves. Ahora, necesito averiguar el 6 de marzo de el año 2007. Este día, ¿qué día de la semana, pues, no? Va a ir, en este caso, a celebrar su cumpleaños Margot, ¿no? Ya por ahí están sacando la respuesta, ¿no? La respuesta, sí, efectivamente, debe salir martes. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos? Miren, como ya hemos igualado, este es el objetivo, ¿ve? 6 de marzo, 6 de marzo. Como ya se ha igualado eso, bueno, entonces ahora sí se puede trabajar nada más directamente, ¿no? Entonces, el día que quiero averiguar, le voy a llamar día nada más, ¿ya? Ese día que quiero averiguar va a ser igual. El día final será el día inicial, que es jueves, más el número de años transcurridos, más el número de años bisiestos. Bien, entonces ahora a reemplazar aquí nada más, pues, ¿no? El día que yo quiero va a ser igual a jueves más los años transcurridos. Bueno, de 1980 al 2007. ¿Cuántos años serán? Ahí será un total de 27 años. Entonces, años transcurridos van a ser 27. Más, ahora el número de años bisiestos. ¿Cuántos años bisiestos hay? Miren que estamos en marzo, ¿eh? Marzo de 1980. Ya pasé ya el mes de febrero, su 29 de febrero. Entonces, él no es el primer año bisiesto. Primer año bisiesto sería 1984. 1984, luego 1988 y así sucesivamente hasta el último. El último que se encuentra antes del 2007 sería el año 2004. Efectivamente, ¿no? Son 6 años. Aplicando la formulita, esto solamente para entrenar, ¿eh? Si ustedes ya lo han calculado más rápido, ok, bacán. Pero lo que yo estoy haciendo acá es solamente entrenar, ¿no? El último menos el primero sobre 4 más 1. Ya está. Ya tenemos entonces, ahora sí, ¿no? Y como me dijo ahí su compañero, esto sale 6, ¿no? Entonces acá, el día que quiero averiguar va a ser el jueves más 27 más 6. Pero este 27 más 6 resulta que es un múltiplo de 7 más 5, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el día que quiero averiguar tiene que ser jueves más múltiplo de 7 más 5. ¿Jueves más múltiplo de 7? Ah, jueves más múltiplo de 7 va a seguir siendo jueves. Entonces, jueves más 5 días. Jueves sería viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Allá. Entonces, el día que estamos buscando va a ser un día martes. Ya está. Y martes, como me indicaron por ahí, ¿no? Sale ahí en la alternativa. ¿Ven? Ya está. Esa sería la manera de resolver este tipo de ejercicios. Ahí sale la D. Ya está. Yo creo que hasta aquí ya se ha acotado todo, pues no todo lo correspondiente a las formulitas y las observaciones. ¿Sí?
Ya de aquí son muy pocas cosas nada más que faltaría acotar. ¿No? Porque ya lo demás sería aplicar, ¿no? Lo demás sería aplicar solamente lo que estamos trabajando. Bien, continuamos. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 5. Muy bien, continuamos. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 5. A ver, dice así, ¿ve? En cierto mes del año 2001, ¿ve? El primer día fue el lunes y el último también. ¿Qué día fue el B-2 de abril de dicho año? Ya vamos a averiguar el día B-2. Ah, ya, claro, ¿no? Entonces ahí como nos dicen, como nos están indicando, resulta que vamos a deducir ahorita de que justo ese mes que nos están hablando va a ser el mes de febrero, ¿no? Y por lo tanto, el año tiene que ser bisiesto. Y si el año es bisiesto, ya pueden tener los candidatos para B. Ajá. Listo. Como nos está hablando de un mes, no sé qué mes será, pero dice que el primer día fue el lunes y el último también. Allá. Entonces, si el primer día es lunes, va a ser lunes 1. Para el siguiente lunes, va a ser más 7 días. Más 7 días sería 8. Para el siguiente lunes, nuevamente, más 7 días. Ah, ya, entonces sería 15. Para el siguiente, 7 días después, 22. Obviamente, no puede acabar un mes en 22 días, porque dice el último día del mes también va a ser lunes. Entonces, 7 días después, 29. Allá. Entonces, eso significa que este mes empieza un día 1 y termina un día 29. Y si termina el día 29, allá, entonces estamos hablando del mes de febrero. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando del mes de febrero. Y si estamos hablando del mes de febrero. Ya, y si estamos hablando aquí del mes de febrero, bueno, entonces hay que ponernos aquí a analizar, ¿no? Si es febrero, 29 días allá, entonces este año es bisiesto. Pero entonces yo les pregunto, ¿no? ¿Qué valor pues debe de tomar B para que este año sea bisiesto? ¿Qué valor debería de tomar B? Bueno, B, ¿solamente 2012? No, no, 2016 también, exacto. Entonces B puede ser 2 para que sea 2012 o puede ser 6 para que sea 2016. Claro, pero como ahí ya nos están indicando, profe, no puede ser el día 2. Claro, ¿por qué no puede ser el día 2? Porque, ¿qué día nos piden? Resulta que a nosotros nos están pidiendo esto, dice, ¿qué día fue el B-2 de abril? Entonces acá nos piden el día B-2 de abril. Y si nos piden el día B-2 de abril, ya de hecho que la respuesta acá es que no puede ser 2, pues. Porque si es que fuese 2, 2-2 no va a ser 0, el 0 de abril. No sería coherente, ¿no? Entonces eso significa que B tiene que ser 6. Y si B vale 6, B va a ser igual a 6. Bueno, entonces nos están pidiendo el día 6-2, o sea, el 4 de abril. Ya está, ahora sí ya está traducido. Como nos están pidiendo ese día 4 de abril, exacto. Bueno, entonces ya lo podemos calcular, ¿no? ¿Qué día sale? Creo que sale el lunes, ¿no?
Creo que sale lunes. ¿Cómo vamos a averiguar si es lunes o qué día? Bueno, nuevamente, podríamos hacer nuestro esquema. ¿Ya? Hacemos nuestro esquema por acá. Vamos a tomar. Así. Quiero averiguar el día 4 de abril de ese año. ¿Sí? ¿Qué día será? Le voy a llamar el día X. Y debo de tomar una fecha de referencia. Pero acá tengo pues bastantes fechas de referencia, ¿no? Como estamos hablando de este mismo año, puedo tomar, por ejemplo, el día 29 de febrero. El 29 de febrero es un día lunes. Entonces, ¿qué se cumple? Ah, se cumple que el día X es igual a ¿quién? El día final es igual a el día inicial más el número de días aquí adicionales. ¿Y quién va a ser ese número de días adicionales? Como acá solamente se va a contar, bueno, febrero, ya se acabó febrero, allá. Entonces tendría que considerar de marzo, ¿marzo cuántos días tiene? 31. Y luego tendría que considerar de abril, abril, pero yo quiero solamente hasta el 4 de abril. Entonces aquí consideramos solamente 4 días de abril. Y si se considera 4 días de abril, bueno, entonces acá sería 31 más 4. Pero miren, 31 más 4 es 35 y esto es múltiplo de 7. Entonces, lunes más múltiplo de 7 va a seguir siendo lunes, pues, o sea, X va a ser igual a lunes, ¿no? Ya está. Entonces, aquí la respuesta tiene que salir la alternativa D. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Hay que tener cuidado nada más, ¿no? Hay que tener cuidado. Fíjense ustedes cómo son los ejercicios. Los ejercicios son casi similares. Se hacen algunas ligeras variaciones nada más. Hay que tener cuidado, sí. Ya, de repente en los cálculos, por ahí puede ser que que se tenga algún inconveniente. Allá, sí, vamos a continuar, ¿no? Solamente que me preguntan, me dice el profe, ¿cómo podría hacer para recordar los días, la cantidad de días que tiene un mes? ¿No? Para aplicar la cantidad de días que tiene un mes, bueno, algunos se ayudan con su mano, ¿no? Hacen un puño en su mano, voy a dibujar acá, ¿no? Imagínense que este es mi mano. Como se habrán dado cuenta, soy delgadito, así es que mis huesos se notan bastante. Entonces hacen solamente un puño así, ¿no? Hacen un puño y los cuatro nudillos ahí de su mano en principal. Entonces empiezan así, ¿no? En los nudillos de arriba empiezas, por ejemplo, de acá, del lado izquierdo, ¿no? En los nudillos de arriba van a ser así, el mes de enero. Empiezas enero y luego acá abajo, intermedio entre los nudillos, ahí va a ser febrero. Va a ser enero, febrero, luego por acá continúas, ¿no? Marzo, por acá continúas abril. Luego por acá seguiría mayo, luego por acá va a ser junio. Y luego por acá va a ser julio. Y cuando terminas de este nudillo, te vas al otro nudillo. Regresas al mismo. Entonces estás enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Regresas por acá, después de julio sigue agosto. Agosto. Después continúas igualito, septiembre, después de septiembre seguiría octubre, terminas por acá noviembre y por último acá seguiría diciembre, ¿no? Entonces, en la parte superior de los nudillos siempre va a ser 31. ¿Ya? En la parte superior de los nudillos siempre va a ser 31. Entonces, acá va a ser 31, 31, 31, 31, 31. Y entre los nudillos siempre va a ser 30, 30, 30, 30. ¿A excepción de quién? A excepción de febrero, que obviamente es 28 o 29, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiecen a contar, van a decir, si quieren un mes, ¿no? De repente marzo, entonces empieza enero, febrero, marzo, allá arriba del nudillo, 31 días.
¿no? Si quieres, de repente, septiembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, allá, abajo de los nudillos, allá, entonces hay 30 días, ¿no? Entonces, eso es una regla, ¿no? Esta es una ayuda mnemotécnica, como estaban indicando, para poder recordar, ¿no? De cuáles son los días. Bien, a ver, yo creo que no, yo creo que podríamos terminar con este ejercicio. Ya vamos a hacer, lo voy a borrar esto. Vamos a hacer este ejercicio número 6 antes de retirarnos, ¿ya? A ver, borramos. A ver, dice así. Dice, en cierto año hay más días martes que otros días de la semana. En ese año, Jaime conoce a Patty el 31 de julio de ese mismo año. Ellos tienen una fuerte discusión por malos entendidos. Ah, perdón, estoy leyendo mal. En ese año, Jaime conoce a Patty. El 31 de julio de ese mismo año, ellos tienen una fuerte discusión por malos entendidos y ellos se separan. Pasados 76 días de la discusión, ellos se vuelven a encontrar. ¿Qué día de la semana vuelven a encontrarse Jaime y Patty? Bien, a ver, si nosotros hacemos un pequeño esquema, dice así, ve, hay un año donde hay más días martes que otros días de la semana, ¿no? Entonces, este año que estamos queriendo averiguar, este año, no sabemos qué año será, si es un año normal o si es un año bisiesto, ¿ya? Entonces, como no sé, puede ser que tenga 365 o 366 días. Entonces, es 365 o 366 días. Bien, pero podríamos seguir acá, pues, de esta manera, ¿no? Como dice que hay más martes que otros días de la semana, entonces voy a hacer acá y voy a empezar a contar así, ¿ya? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ya? ¿Sí? Y así vamos a llegar hasta el día lunes, ¿no? Ya, ojo, que nos están hablando, cuidado, nos están hablando aquí del año, no nos hablan de un mes, nos están hablando de un año. Dice, en cierto año hay más martes que otros días de la semana. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, si hay esa cantidad, bueno, sería martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Entonces, de martes a lunes hay 7 días. Y nuevamente, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Nuevamente, de martes a lunes, 7 días. Y así sucesivamente, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, otros 7 días. O sea, ¿qué estoy haciendo? A toda esta cantidad de días, que es, no sé si es 365 o 366, no lo sé todavía. Pero a toda esa cantidad de días, lo que estamos haciendo es qué cosa. Es dividiéndolo en grupos de 7. Entonces, si ustedes dividen siempre en grupos de 7, va a ir de martes a lunes. De martes a lunes. Y así. Bueno, entonces, a ver, suponiendo nada más, ¿no? Fuera 365 o 366. Intentemos saber con 366. Si esto lo divides entre 7, va a ser 52. 52, bueno, pero va a sobrar 2 días. Eso significa que aquí, ¿cuántos grupos va a haber? Hasta acá van a haber 52 grupos de cuánto. 52 grupos de 7. Si de esta manera has dividido en 52 grupos de 7, eso significa que hay 52 martes, 52 miércoles, 52 jueves, 52 viernes, 52 sábados, 52 domingos y así hasta 52 lunes. Pero si fuera bisiesto, es decir, 366 días, van a sobrar 2 días más. Y si has terminado lunes, entonces acá sería martes y miércoles. Entonces habría más martes y miércoles que otros días de la semana. ¿Sí? ¿Me dejo entender? De todos los días del año, hemos separado en grupos de 7. Y hay 52 grupos exactos. Si hay 52 grupos exactos, eso significa que hay 52 lunes, 52 martes, 52 miércoles, así hasta 52 domingos. ¿Sí? Pero
Si considero que es bisiesto, va a sobrar 2 días. Y si sobra cada 2 días, entonces ya el día después del lunes sería martes y miércoles. Bueno, entonces habría más martes y más miércoles. Pero en el ejercicio dice que hay más martes nada más que otros días de la semana. Entonces, eso me indica que no puede ser 366 días. ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser 365 días. Y si es 365 días, ahí sí encaja. Son 52 grupos de 7 y solamente sobra un martes más que los demás. Bueno, entonces, como esto encaja, ya nos están indicando, de acuerdo a cómo hemos empezado, de acuerdo a cómo hemos dicho esto, ya acabamos de identificar qué día estaría empezando, pues, ese año. Ese año estaría empezando, pues, justo un día martes. Entonces, este de acá empieza martes y termina martes. Bien, bueno, entonces aquí vamos a tener que esto va a ser el día 1 de enero. Bien, pero ahora eso no nos pedía, ¿no? Lo que a nosotros nos está pidiendo es analizar esta otra situación. ¿Qué situación? Dentro de ese mismo año, ya sabiendo que el día 1 de enero es un día martes, ya sabiendo esto, ya que hemos averiguado y hemos analizado con esto, dice que ese año se conoce Patty con Jaime. Pero el 31 de julio de ese mismo año, ellos tienen una fuerte discusión. O sea, el 31 de julio discuten. ¿Ya? Discuten y se han separado. Pero dice, ¿cuándo vuelven a encontrarse? Dice, vuelven a encontrar 76 días después de la discusión. Entonces acá discuten, discuten, y acá se encuentran, ¿cuándo? Se encuentran 76 días después. Bueno, entonces aquí el tiempo que transcurre para el encuentro es 76 días. ¿Sí? Y justo nos están pidiendo qué día de la semana es. Martes sale, creo. Martes sale. Ahorita lo vemos, ya, ahorita lo vemos. Bien, entonces para averiguar esto, allá lo único que tenemos que hacer aquí sería, como queremos averiguar y todo está dentro del mismo año, creo que podríamos contar solamente cuántos días hay aquí, ¿no? Entonces, como estamos en enero, hay que terminar enero, después de enero hay que seguir febrero, después de febrero sigue marzo, después de marzo sigue abril, después de abril sigue mayo, después de mayo sigue junio, después de junio sigue julio y justo queremos hasta el 31 de julio. Entonces, enero tiene 30, 31 días, pero como ya estás 1 de enero, falta 30 días para acabar. Febrero, como es un año normal, porque hemos visto que tiene solamente 365 días, porque hay uno nada más que sobra, febrero tendría 28 días. Ya, entonces, ya estamos febrero. Entonces, seguimos. Marzo tiene 31 días. Abril, 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Ah, entonces, ¿cuántos días hay desde esta fecha hasta esta fecha? La cantidad de días que hay ahí va a ser un total de, si sumamos, saldría 211, ¿no? 210, claro, 211. Bueno, en resumen, desde este martes hasta esta fecha que se encuentran, tiene que pasar 211 más 76 días. Es decir, 287 días. Y este 287 resulta que es un múltiplo de 7. Entonces, vamos a tener que el día que yo quiero hallar, que es X, va a ser igual a quién. Va a ser igual al día martes más quién. Más 287. Pero como 287 es un múltiplo de 7, martes más múltiplo de 7 va a seguir cayendo martes. Ah, entonces el día que yo quiero hallar, o sea, el día que se vuelven a encontrar, tiene que ser un día martes. ¿Sí? Ahí sale un día martes. ¿Está bien? Listo. Claro, ustedes si desean pueden calcular el día que discuten, ¿no? Pero, bueno, no era necesario calcular el día que discuten. ¿Sí? Ya está.
Claro, martes 15 de octubre, exacto, ¿no? Si desean pueden calcular incluso la fecha, ¿no? Si esta sería bueno que practiquen calculando la fecha, o sea, el día. Pero en el ejercicio no nos estaban pidiendo. Uy, ya nos estamos pasando. Bueno, el resto de los ejercicios lo vamos a trabajar el día viernes, ¿ya? A ver, antes que nos retiremos. Bien, el resto de los ejercicios lo trabajamos en día viernes, ¿ya? Y vamos a terminar con los demás y después con lo que es visualización de figuras en el espacio. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Claro, el día 1 de enero fue una referencia y necesitábamos averiguar ese 1 de enero, qué día caía, pues, ¿no? Necesitábamos que era martes, ¿no? Y a partir de eso es lo que se tuvo que trabajar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos el día viernes, ¿ya? Cuídense bastante, que tengan buenas noches. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Muy buenas tardes con todos, jóvenes. Bueno, vamos comenzando de una vez con nuestra clase. Vamos a continuar con lo que se ha estado trabajando el día miércoles, ¿no? El día miércoles hemos estado desarrollando los ejercicios sobre calendarios. Entonces, hoy día justo vamos a trabajar ello. Vamos a seguir avanzando con calendarios y después vamos a acabar con lo que respecta a figuras en el espacio, ¿no? A ver, me dicen hay clave en la 7. Sí, hay clave en la 7. ¿Ya? A ver, ¿dónde está la 7? La 7, a ver cuál es la 7. Un ratito, ya ahorita les comparto la pantalla. Allá. Ya, vamos desarrollándolo, ya vamos a desarrollarlo. Justo ese ejercicio número 7. Les voy adelantando, ¿no? No sé, ¿les dicté claves? Creo que no, ¿no? ¿O sí?
Bueno, no recuerdo si les he dictado las claves. Pero en todo caso, sí, ya, gracias, gracias, Nomi. Pero en todo caso, la número 7, sí, efectivamente, como ya nos están indicando en el chat, ahí debe de salir la alternativa A. ¿Ya? Entonces vamos a verificar que efectivamente eso es cierto. Un ratito, quiero cuadrar esto para poder tener mayor visión de lo que están escribiendo. Entonces va así, ¿no? Dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es uno de los artículos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el 10 de diciembre de 1948 fue aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué día de la semana fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, en este caso, este ejercicio, como ustedes podrán ver, nos está pidiendo una fecha y una fecha histórica. Bueno, como son datos históricos, allá, entonces eso significa que, si bien es cierto, nos está pidiendo, no nos dan otro dato adicional más que lo que nos están pidiendo, entonces en ese caso tendríamos que trabajar solamente con la fecha actual. ¿Ya? A ver, me explico mejor. Como acá dice, ¿qué día de la semana fue proclamada esa Declaración Universal? De acuerdo a lo que nos están dando en los datos, dice, eso fue proclamado el 10 de diciembre, ¿de qué año? Del año 1948. ¿Ya? Entonces es el 10 de diciembre de 1948. Y justo nos están pidiendo este día de la semana. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí el día X. Bueno, pero como no tenemos más datos, como no hay más datos aparentemente, bueno, y son datos históricos, allá, entonces lo que se sugiere es trabajar con un dato de referencia que nosotros conozcamos, con otro 10 de diciembre. Pero ¿qué dato podríamos considerar ahí? Bueno, vamos a considerar el más próximo, o sea, el 10 de diciembre, ¿de qué año? De este año, pues. ¿Ya? Entonces, consideremos de este año, o sea, vamos a considerar acá que sea, un ratito, entonces, vamos a considerar aquí que sea, pues, del año 2000. Profe, pero yo no sé qué día de la semana es. Claro, no, no sabemos. Pero sí lo podemos averiguar. Entonces vamos a tener que hacer aquí un trabajo previo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo previo? Nuestro trabajo previo va a consistir en hallar este 10 de diciembre del 2020. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hallar este 10 de diciembre del año 2020? Bueno, para ello, pues, podríamos utilizar nuestra fecha actual. ¿Ya? Entonces, nuestra fecha actual, el día de hoy, estamos 23 de octubre del año 2020. Día de la semana. Día de la semana, viernes. ¿Sí? Día de la semana, viernes. Ya está. Ahora, ¿cómo se hallaba esto? Ah, recuerden lo que habíamos dado el esquema, ¿no? A ver, lo voy a escribir acá arriba, ¿ya? ¿Cuál era nuestro esquema que siempre utilizábamos? Cuando teníamos así un esquema, el intervalo que estábamos analizando. A este le llamábamos la fecha o el día de la semana final. A este le llamábamos el día de la semana inicial. ¿Sí? Y por acá le llamábamos el número de días adicionales. Entonces, siempre se cumplía que si sumas al día inicial los días adicionales, te va a dar el día final. O si no, el día final va a ser igual a quién. Es igual al inicial, más el número de días adicionales. Entonces, más el número de días adicionales, ¿no? Este esquema habíamos recordado la clase pasada. Ya, ahora, estos días adicionales, ¿quiénes eran? Si hablamos en el caso de estos, cuando las fechas son próximas, los días adicionales son solamente los días que falta por transcurrir desde esta fecha hasta esta fecha. ¿Ya? Pero si hablamos de años así distintos, los días adicionales se va a convertir en la cantidad de años transcurridos más la cantidad de años bisiestos. ¿Ya? Nada más. ¿Sí? Eso es lo que hay que recordar.
Y otra cosa, que si nosotros teníamos un día de la semana, por ejemplo un lunes, y le sumábamos cualquier cantidad de días que sea múltiplo de 7, siempre va a seguir saliendo el día lunes. Si tienen un día domingo más múltiplo de 7, seguirá siendo un día domingo, ¿no? Entonces vamos a poner acá un día de la semana más múltiplo de 7, seguirá siendo el mismo día de la semana. Ya está. Entonces, eso nada más necesitamos. Bien, ya dado esa observación, vamos a hallar él, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a tener, de acuerdo al esquema que les dije, el día final, que es este día rectángulo, que no sé cuál es, va a ser igual a quién. Al inicial, que lo hemos llamado viernes. ¿Más quién? Más los días aquí que van a transcurrir. ¿Y cuántos días adicionales van a haber acá? Allá. Ese número de días adicionales va a ser igual a quién. A toda la cantidad de días que falta del 23 de octubre hasta el 10 de diciembre. Entonces, vamos aquí el mes de octubre, luego noviembre y luego diciembre. Octubre sabemos que tiene 31 días, pero acá está 23. Allá de 23 para 31 falta 8. Noviembre sí tiene 30 días y de diciembre yo quiero solamente hasta el 10. Entonces, si ustedes suman toda esta cantidad de días, bueno, los días adicionales sería 48. Entonces, acá sería más 48. Bien, entonces, de acuerdo al esquema, el día que yo quiero va a ser igual al día viernes más ¿quién? A 48. 48 es un múltiplo de 7 más ¿cuánto? 48 va a ser un múltiplo de 7 más 6. Por la observación acá arriba que les puse, por esta. Resulta que viernes más múltiplo de 7 va a seguir siendo viernes. Entonces quedaría viernes más 6. Entonces, si acá está el día de la semana que quiero hallar, sería pues viernes más 6. Y si al día viernes nosotros le sumamos 6 días, sería viernes. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Allá, entonces, jueves será pues el día que quiero hallar. Es decir, jueves va a ser este 10 de diciembre del 2020. Bueno, entonces acabamos de hallar que esto va a ser jueves. Bueno, entonces si esto es jueves, ahora vamos a hallar pues el 10 de diciembre de 1948. ¿Qué hacemos? Bueno, el mismo esquema, el esquema similar al que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Pero con un ligero cambio. El día final va a seguir siendo jueves, en este caso. Este día final es igual al día que quiero hallar, el día inicial, más ¿quién? Más, de acuerdo a nuestro esquema, acá tienen que entrar ¿quién? El número de días adicionales. ¿Y quiénes son los días adicionales? Bueno, los días adicionales son el número de años transcurridos, que va desde esta fecha hasta esta fecha. Más ¿quién? Más, en este caso, el número de días adicionales. Perdón, el número de años bisiestos. Ya, a ver un ratito. Entonces, esto sería más el número de años bisiestos, ¿ya? Entonces, acá. Número de años bisiestos. Bien, entonces ahora a reemplazar, ¿no? El día jueves va a ser igual al día X más. Los años transcurridos, bueno, años transcurridos sería la diferencia. La diferencia nada más, ¿no? O sea, sería 2020 menos 1948. ¿Más quién? Allá, más los años bisiestos. Ah, y ahora, ¿y cómo se hallan los años bisiestos? ¿Quién será o cuál será la técnica para hallar los años bisiestos? A ver, para poder hallar el número de años bisiestos, bueno, hay que echar mano, en este caso, de una propiedad de la aritmética, ¿no? Entonces, como los años bisiestos siempre van a ir avanzando de 4 en 4, ¿sí? ¿Cierto? No es los años bisiestos son los múltiplos de 4 y siempre van a avanzar de 4 en 4. Entonces, ahí va a formar una progresión aritmética de razón 4. ¿Cómo se hallaba? Aquí vamos a poner esto, ¿ya? ¿Cómo se hallaba el número de términos en una progresión aritmética? Vamos a poner con esto otro color, ¿ya? El número de términos de una progresión aritmética. ¿Cómo se hallaba? Bueno. El número de términos, a ver, creo que por ahí ya me están dando, pero me voy adelantando un poquito, ¿ya?
el número de términos va a ser igual a quién. Claro, muy bien, de esa formulita sale, ¿no? De ahí despejas n nada más. Si ustedes despejan n, siempre les va a salir el último, menos quién. Menos el primero. Menos el primero. Sobre la razón. Ah, pero como van avanzando de 4 en 4, entonces la razón es 4. Más 1, ¿no? Entonces, de la formulita que nos han colocado ahí en el chat, si ustedes despejan n, les va a quedar esto. Y el número de términos siempre es el último, menos el primero, sobre la razón, que en este caso es 4, más 1. Entonces, esta formulita es la que nos va a servir, pues, para poder hallar el número de años bisiestos. ¿Ya? Allá, pero ahí de repente hay que tener mucho cuidado ahora cuando hay en los años bisiestos, ¿sí? Porque la pregunta natural ahora surge lo siguiente. La pregunta que surge ahora, ¿y cuál es el primer año bisiesto? A ver, ¿será que 1948 es el primer año bisiesto? Bueno, resulta que, claro, 1948 sí fue bisiesto, porque es múltiplo de 4, ¿eh? Sí fue bisiesto. Pero para mi ejercicio no lo vamos a tomar como bisiesto. ¿Por qué no lo tomamos? Ah, ya, claro, ¿no? Efectivamente. Esto no lo voy a tomar como bisiesto. No lo voy a tomar como bisiesto por la sencilla razón de que los bisiestos se contabilizan siempre y cuando haya alterado su 29 de febrero. O mejor dicho, se haya contado el 29 de febrero. Y como acá ya estoy diciembre de 1948, yo ya pasé su 29 de febrero. Entonces, como no he contado en este rango que yo quiero, no voy a contar el 29 de febrero de él, entonces él no es mi primer bisiesto. Como me indicaron, el primer bisiesto va a ser 1952. Este es el primero. ¿Y el último año bisiesto cuál será? Bueno, en este caso sí. El último año bisiesto va a ser el año 2020, ¿cierto? 2020, sí llegará a ser bisiesto ahí. ¿Por qué va a ser este bisiesto? Bueno, va a llegar a ser bisiesto porque hemos contado su 29 de febrero. Entonces, de acuerdo a esto, a la formulita sería el último, sería 2020, menos el primero, que es 1952. Todo esto dividido entre 4 más 1. ¿Ya? Ya está. Bien, entonces, estos son los años transcurridos y estos de acá van a ser los años bisiestos. Ahora, de repente, la pregunta por ahí estarán haciendo, ¿no? Profe, yo me acuerdo que a veces por acá le ponen así menos 1, menos 2, menos 3 a esto. ¿Cuándo se hace eso? Sí, es cierto. A los años bisiestos, sí, a veces se le quita un año, a veces se le quita dos, así, ¿no? Se le quita uno, se le quita dos. Pero dependiendo de si has contado los años, cambios de siglo que no fueron bisiestos. ¿No? Profe, ¿cómo es eso? Recuerden que los años bisiestos, ¿quiénes eran? Los años bisiestos son aquellos años que son múltiplos de 4. Pero cuando termina en dos ceros, o sea, los años cambios de siglo, para que sea bisiesto, debe de ser múltiplo de 400. Si no, no va a ser bisiesto. ¿Ya? En este caso, profe, pero por acá ha pasado por el 2000. Claro, si hemos pasado por el 2000. Y el 2000 sí es bisiesto. O sí fue bisiesto. ¿Ya? Entonces, ahí no altera en nada ello. ¿Está bien? No le tuve que quitar. ¿Dónde le hubiese tenido que quitar? Bueno, se le hubiese tenido que quitar si de repente en algún momento, acá en vez de 1900, me hubiesen puesto 1848. Si me ponía 1848, ahí sí pasaba por 1900. Y si pasaba por 1900, entonces tenía que quitarle ese 1900. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa de ahí es la observación. Bueno, entonces, sigamos con los cálculos. Acá nos va a quedar qué cosa. Ahora acá nos va a quedar jueves, ¿no? Entonces acá sería así. Jueves va a ser igual al día X más, a ver, esta diferencia. Esta diferencia, 2020 menos 1948, eso sale 72. Más, ahora 2020 menos 1952, entre 4 nos va a salir 17. Más 1 sería un total de 18. Bueno, entonces vamos a tener así.
El día jueves va a ser igual al día X más 90. ¿Cierto? Pero si es X más 90, recuerden que este 90 es un múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 6. Si esto es un múltiplo de 7 más 6, entonces el día X más múltiplo de 7 va a seguir siendo el día X. Entonces, jueves va a ser igual. X más múltiplo de 7 sigue siendo el día X. Y este más 6, ¿cómo pasa al otro lado? Al otro lado pasa restando. Entonces sería aquí menos 6. Por lo tanto, el día que yo estoy buscando va a ser jueves menos 6. Y si al jueves ustedes le quitan 6 días, ¿qué les va a quedar? Va a quedar el día viernes. Ya está. Entonces, viernes, bueno, viernes va a ser ahí lo que se encuentra en la alternativa A. ¿Sí? Ya está. Esa sería, pues, la resolución. Exacto, ¿ya? Claro, ahí van a tener mucho cuidado, ¿ya? Por favor. Solamente recuérdense de esto, cuando tengan ustedes que contar los años bisiestos, acuérdense de la formulita para saber cuántos términos tiene una progresión aritmética. Una progresión aritmética, la cantidad de términos siempre es el último menos el primero sobre la razón más uno. En este caso, para este ejercicio, y así quieren verlo así, en términos de este ejercicio, sería el último año bisiesto menos el primer año bisiesto entre 4 más 1. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces ya ha resuelto este ejercicio. De manera similar, hay que trabajar con el ejercicio siguiente. Lo único que les pido también, por favor, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? A veces nos van a poner así, como en este caso, miren. Uno de los extremos es justo un año bisiesto, como es 1948. O como en este caso acá, nos salió de los dos, ven, el año 2020. Entonces, por más que los extremos sean bisiestos, no necesariamente se cuenta todo. Para que ustedes consideren bisiesto, deben de haber contado su 29 de febrero en el rango que estás analizando. Si no lo cuentas, pues simplemente no va, debe de alterar. ¿Ya? No se le considera como el primero o el último bisiesto. Bien, continuamos. A ver, ejercicio número 8. No, 1800 no fue bisiesto. Ya, 1800 no fue bisiesto. A ver, no sé si acá abajo hay espacio. Aquí abajo nada más les escribo, ¿no? Recuerden que, como les estaba indicando, los años bisiestos. ¿Qué pasa con los años bisiestos? Los años bisiestos son aquellos años A, B, C, D que son múltiplos de 4. ¿Ya? Estos son los años bisiestos. Pero van a ser solamente los múltiplos de 4 siempre y cuando no terminen en dos ceros. Porque si termina en dos ceros, para que sea bisiesto, debe de ser múltiplo de 400. ¿Sí? Entonces, es así que, por ejemplo, acá, ¿quiénes sí son bisiestos? ¿Quiénes van a ser bisiestos? Los años bisiestos, en este caso, por ejemplo, este año, 2020. Otro ejemplo, 2012. Otro ejemplo, 1980. Y así, ¿no? Estos de acá sí son bisiestos. Pero si hablamos, por ejemplo, del año 2006, esto de aquí, o tal vez de este año, o del año 2002, estos años que aparecen acá, o de repente del año 1994, estos años no son múltiplos de 4. Como no son múltiplos de 4, entonces estos no son bisiestos. ¿Ya? Esos no van a ser bisiestos. Bien, pero, ¿y qué ocurre con estos años cambios de siglo?
Los años cambios de siglo. A ver, si hablamos de 1700, si hablamos de 1800, si hablamos de 1900, estos años sí son múltiplos de 4, pero por ser cambios de siglo, para que sean bisiestos, debieron de ser múltiplos de 400. Pero como no lo son, estos son diferentes de múltiplo de 400, entonces estos no son bisiestos. Pero en cambio, ¿qué pasó con el año 1600? ¿Y qué pasó con el año 2000? Estos años sí son múltiplos de 400. Por lo tanto, estos años son bisiestos. Entonces, a veces en los ejercicios, cuando ustedes tengan ahí, así, para que calculen los años bisiestos, si de repente están en 1834 y estás hasta el año 2020, entonces el número de años bisiestos va a ser el último menos ¿quién? Menos el primero sobre la razón, que es 4 más 1. Allá, pero esto te está dando todos los múltiplos de 4. Pero dentro de estos múltiplos de 4, se les escapó en esta formulita, que son todos los múltiplos de 4, se les escapó el 1900 y el año 2000, porque en este rango está 1900 y el año 2000. Como el año 2000 sí es bisiesto, entonces no hay problema con él. Pero como el año 1900, al no ser múltiplo de 400, no es bisiesto, entonces esto tengo que quitarle a este. Por lo tanto, aquí le quitaría 1. ¿Sí? O sea, la formulita que ustedes tienen aquí, le quitan 1. Nada más. Profe, ¿y si de repente hubiese sido en vez de 1800, 1700? Bueno, igualito. Si de repente en algún momento acá te hubiese quedado 1734, bueno, entonces acá sería así, 1734. Entonces acá sería 1736. Si ahí va a ser 1736, allá, ahora, de 1700 al 2020, pasaste por 1800, 1900 y 2000. Con él no hay problema. El problema está con estos dos que no son bisiestos. Como estos dos no son bisiestos, entonces acá se le resta 2. Ya, se le va a restar 2 ahí. ¿Sí? Se le resta 2. ¿Está bien? Eso es la forma de trabajar. Eso nada más es el único ajuste que se le tiene que hacer cuando se pasa por estos años cambios de siglo, ya que no son bisiestos. Ya, esto lo borro, ya, esto lo borro por acá. Y ahora sí, ¿quedó claro? Continuamos. Vamos a hacer ahora sí el ejercicio, ¿no? Este ejercicio. 8. Dice así, ¿ve? Problema número 8. La toma de la Bastilla ocurrió el 14 de julio de 1789. ¿Qué día de la semana se celebrará el tercer centenario de la toma de la Bastilla? Bueno, aquí también mucho cuidado, ¿eh? Porque la idea es optimizar el tiempo, ¿no? Y si vamos a optimizar el tiempo, no hay que estar haciendo algunos cálculos que no nos piden. Ya, a ver en qué sentido. Aquí, de dato, nos están diciendo que la toma de la Bastilla ocurrió el 14 de julio de 1789. Ya está. Entonces, aquí vamos a poner así, 14 de julio de 1789. ¿Qué ocurrió en esta fecha? Aquí ocurrió la toma de la Bastilla. ¿Sí? Toma de la Bastilla. Ya está. Ahí ocurrió. Pero fíjese en la pregunta. Nos dice, ¿qué día de la semana se celebrará el tercer centenario de la toma de la Bastilla? Bueno, entonces, de hecho, ¿qué? El tercer centenario debe de ocurrir el 14 de julio. Entonces me piden este día X. 14 de julio, ¿de qué año? Allá, si me dice tercer centenario,
Tercer centenario, ¿a qué se refiere con tercer centenario? ¿Cuántos años? Claro, ¿no? Pero ¿cuántos años sería el tercer centenario? ¿Un centenar qué será? Claro, un centenar son 300, 100 años. Si dice el tercer centenario, significa 300 años acá transcurridos. Y si son 300 años, bueno, sería 1789 más 300, estaríamos hablando del año 2089. Es decir, lo que nos están pidiendo calcular, nos pide calcular aquí, es esto, el día de la semana que ocurrió o que va a ocurrir, que será el 14 de julio del 2089. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Bien, pero yo no tengo otro dato. No tengo otro dato más. Si no tengo otro dato, ¿se recuerdan que dijimos, con qué se tiene que trabajar si no tenemos otro dato? Bueno, si no tenemos otro dato, vamos a tener que trabajar con la fecha actual. ¿Cierto? Entonces, si vamos a trabajar con esa fecha, perdón, con la fecha actual, si vamos a tener que trabajar aquí con la fecha actual, allá, entonces, a ver, ¿qué esquema podría utilizar? Quiero el 14 de julio del año 2089, el día X. Si voy a trabajar con la fecha actual, entonces necesito averiguar un 14 de julio. 14 de julio. ¿De qué año? Bueno, no es necesario averiguar de 1700, ¿ah? ¿Sí? No voy a ir a averiguar el de 1700. ¿Por qué no me piden, pues, de 1789? Lo que a nosotros nos está pidiendo es del 2089. Así es que mejor tomo 14 de julio de este año, del año 2020. Profe, pero yo no sé qué día es. Claro, no se preocupe. Porque si es que no sabemos, podemos hallarlo. ¿Se acuerdan cómo se hallaba? ¿Se acuerdan cómo se hallaba esto? ¿Se acuerdan cómo se hallaba? ¿Sí? ¿Se recuerdan, no? ¿Cómo se hallaba? Bueno, nuevamente, esto es nuestra fecha actual. Acá voy a hacer el cálculo previo, ¿ya? Entonces, tomando como referencia nuestra fecha actual, sería así. Aquí, voy a averiguar el 14 de julio del año 2020. ¿Qué día de la semana habrá caído? ¿A partir de dónde? A partir de la fecha que estoy. Hoy día estamos 23 de octubre del año 2020. Día de la semana, viernes. El mismo esquema, ¿ya? El mismo esquema. Entonces acá sería el día viernes, este viernes va a ser igual a quién? Va a ser igual a este día inicial más quién? Más el número de días adicionales. ¿Y quiénes son los días adicionales de esta fecha a esta fecha? Ah, desde esta fecha hasta esta fecha, los días adicionales son solamente el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo ha transcurrido? Bueno, entonces estamos acá con el mes de julio. Luego de julio seguiría agosto. Luego de agosto seguiría septiembre. Y luego de septiembre seguiría octubre. Julio, ¿cuántos días tiene? 31. Como estamos 14, faltaría 17. Agosto tiene 31. Septiembre tiene 30. Octubre quiero solamente hasta el 23. Bueno, ¿cuánto sería toda esta suma? Ah, si ustedes suman todo esto, nos va a quedar un total de 101, ¿no? Eso de ahí va a quedar un total de 101. Bueno, entonces si ahí queda 101 igual a 101 días, bueno, entonces acá sería más 101, pues. Bien, y nuevamente, pues, ¿no? Este 101 va a ser igual a quién. Bueno, el 101 va a ser múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 3. Si esto es múltiplo de 7 más 3. Es más, ¿no? Entonces acá va a ser más. Si esto es múltiplo de 7 más 3, bueno, entonces nuevamente, viernes va a ser igual a, bueno, el día que quiero averiguar más múltiplo de 7 sigue siendo el mismo día, más 3 días. Ahora este 3 pasa al otro lado restando y vamos a tener que el día que quiero averiguar va a ser viernes menos 3.
Viernes menos 3. Bueno, un día antes va a ser jueves, un día antes va a ser miércoles y un día antes va a ser martes. Es decir, el 14 de julio del 2020 habrá caído un día martes. Bien. Ah, pero recién acabamos de averiguar que el 14 de julio del 2020 fue martes. ¿Sí? Bueno, entonces si ya sé que esto de aquí es martes, reemplazo acá. Martes. Y ahora nos vamos a poner a averiguar aquí el 14 de julio del 2089. ¿Sí? Así es. Bueno, por ahí ya me ayudaron con los cálculos, ya avanzaron, ¿no? Ya sacaron la respuesta. Bien, pero vamos a tener que hacer acá nosotros todavía, pues, ¿no? Bien, si acá tenemos que averiguar este día, entonces el último día, que es el día X, va a ser igual al inicial, que lo hemos llamado aquí martes, más, bueno, en este caso, toda esta parte sería el número de días adicionales, que siempre decimos que es el número de años transcurridos más el número de años bisiestos. Bien, para nuestro ejercicio. El día que quiero averiguar, que es el día X, va a ser igual al día martes más. Años transcurridos sería 2089 menos el año 2020. Más el número de años bisiestos. A ver. Primer año bisiesto, ¿quién será? Bueno, primer año bisiesto será el año 2024, ¿cierto? ¿Por qué no el año 2000? El año 2000 no. Porque estoy 14 de julio, ya conté su 29 de febrero, ya pasé su 29 de febrero. Entonces, el primer año bisiesto va a ser 2024. Y el último, ya se darán cuenta que el último es el 2088. ¿Sí? Entonces, en la formulita sería el último 2088 menos el primero 2024 sobre la razón que es 4 más 1. Acá le pongo más 1. Bien, entonces ya tenemos ahora sí este ejercicio. Por lo tanto, X va a ser igual a quién. Va a ser el día martes más. Acá sería, seguirá siendo 69, ¿cierto? 69 más. Y en este caso, bueno, tendríamos que hacer esas operaciones, ¿no? Sería un total de 10, 64. 4, 16 más 1, 17, ¿no? 17. Ya está. Entonces, X va a ser igual a día martes más, bueno, si sumamos acá, va a ser 86, ¿cierto? Y si ese de ahí va a ser un total de 86, ahora si lo expresamos ese 86 como un múltiplo de 7, resulta que esto va a ser un múltiplo de 7 más 2. Entonces, X va a ser igual al día martes más múltiplo de 7 sigue siendo martes. Y faltaría solamente esos 2 días. Así, X va a ser martes, miércoles, jueves. Allá, entonces acá saldría jueves, ¿no? Y jueves se encuentra en la alternativa D. ¿Sí? Listo. Entonces, esa sería la manera de resolver, ¿no? Por eso, lo que les sugiero es esto. Cuando ustedes tengan que resolver así este tipo de problemas, si te piden una fecha, no necesariamente te pueden dar otras fechas y esas otras fechas les pueden servir como datos distractores, ¿no? Incluso de repente te pueden dar una fecha y con la fecha actual tal vez salen pues más rápido. ¿Sí? Entonces hay que estar atentos también pues a esas posibilidades. ¿Ya? Ahora me preguntaban, 1972 es bisiesto, pues, ¿no? Perdón, 1792 estoy leyendo mal. Sí, pues, ¿no? Sí, es bisiesto. Recuerden que para que sea bisiesto, los bisiestos son múltiplos de 4, ¿cierto? Y de la aritmética nosotros sabemos que un número es múltiplo de 4 cuando sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. Así es que 1792 como 92, si es divisible por 4, entonces todo ese año fue bisiesto.
Continuamos. Vamos a seguir avanzando. Bueno, y este sería pues también el último ejercicio, bueno, en esta parte de correspondiente a calendarios, ¿no? Yo creo que con esto sí se ha logrado abarcar todo, todo lo que hemos comentado, también se logró abarcar todas las observaciones, ¿no? Todas las observaciones respectivas, ¿ya? Siempre el esquema es el mismo. ¿Ya? Siempre el último día va a ser igual a ¿quién? Al primero más los días adicionales. Ahora, si hablamos dentro del mismo mes, como está acá, o dentro del mismo año, o que yo pueda contar, entonces esos días adicionales son solamente los años que faltan, perdón, los días que faltan ahí por transcurrir desde la fecha que está aquí hasta la fecha final. Pero si ya uno habla de años distintos, entonces esos días adicionales se transforman en los años transcurridos más los años bisiestos. ¿Sí? Eso nada más. Y siempre tengan cuidado, por favor, en los extremos. ¿Ya? En los extremos. Si en los extremos te ponen años bisiestos, para que sea bisiesto, tienen que contar ustedes su 29 de febrero. Si no lo cuentan, pues no lo consideren como bisiesto para su ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Continuamos. Vamos a hacer ahora nuestro ejercicio número 9. A ver, pregunta número 9. En la figura se indica la vista horizontal de un muro de concreto que tiene 20 centímetros de ancho, 5 metros de altura, y el perímetro de la vista que se indica es de 20,4 metros. ¿Qué cantidad de concreto se ha utilizado en la construcción del muro? ¿Ah? Vamos a ver, dice qué cantidad de concreto se utiliza para este muro. Bueno, de acuerdo a lo que nos están dando, dice que aquí se está indicando la vista horizontal de un muro. Recuerden que cuando nos hablen de vista horizontal, se está refiriendo a la vista superior. ¿Sí? O sea, hay un muro como el que acá abajo lo he construido de color verde. Entonces, alguien se encuentra en la parte de acá arriba y cuando observas este muro, bueno, ya no estás viendo todo tridimensionalmente, sino se está observando solamente él, la parte de acá arriba. ¿Ya? Eso es lo que se observa. Bien, pero este muro dice tiene 20 centímetros de ancho. Entonces, aquí está 20 centímetros de ancho. Ah, ya, pero fíjense que el resto de las medidas está en metros. 5 metros de altura, el otro 20,4 metros, y además nos están indicando, o las claves que nos están dando en metros. Entonces, estos 20 centímetros, de una vez lo paso a metros. Esto de acá va a ser equivalente a 0,2 metros. Ahora, con ello nos dice, ¿qué cantidad de concreto se ha utilizado en la construcción del muro? ¿Ya? O sea, en otras palabras, nos está pidiendo el volumen. ¿Cómo vamos a hallar el volumen? Bueno, la altura no hay problema. La altura no hay problema. Pero sí, recuerden que para hallar el volumen, bueno, el volumen en este caso lo podríamos dividir en sectores, de tal manera que nos salga ahí paralelepípedos. ¿Sí?
Bueno, ¿y cómo se hallaba el volumen de un paralelepípedo? Sería el área de la base por la altura. La altura yo lo tengo. Como les vuelvo a repetir, el problema está en calcular el área de la base. Bueno, pero para eso nos está pidiendo aquí de dato este perímetro de esta vista superior. ¿Ya? Entonces vamos a colocar así. Desde este punto hasta este punto es el ancho del muro. Eso mide 0,2 metros. Desde este punto hasta este punto, no sé quién es. Ah, esto le voy a llamar A. Pero si ustedes hacen esta continuación de esta línea, allá, entonces acá también va a ser A. De igual manera, por aquí voy a hacer esta continuación. Entonces, desde este punto hasta este punto le voy a llamar B. Y de él a él le vamos a llamar 0,2, porque es el ancho del muro. De igual manera, esto hace la prolongación hasta este lado, esto sería 0,2. De este punto hasta este punto le vamos a llamar C. Ahora nuevamente, de él hasta acá, bueno, eso va a ser el ancho del muro, que sería 0,2. De este punto sigue siendo C. Ahora por acá también hacemos la prolongación y de acá para acá es igual a él, que va a ser B. Y todo esto hasta este va a ser 0,2 y va a ser 0,2. Bueno, entonces, por dato del problema, el perímetro vale 20,4. Allá, pero eso tiene que ser igual a ¿quién? A 0,2 más A más B más 0,2 más 0,2 más C más 0,2 más C más B más 0,2 más 0,2 más A. En otras palabras, sería A más A dos veces A, más B dos veces B, más C más C dos veces C, más, ahora acá, 0,2, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, allá sería 6 veces 0,2. Bueno, entonces esto quedaría 20,4 es igual. Factorizas aquí el 2. Sería 2 veces A más B más C. Más, bueno, esto va a quedar 1,2. ¿Cierto? 20,4, el 20,4 pasa, es restado por el 1,2. Entonces, cuando este resta, va a quedar aquí un total de 19,2. Igual a 2 por A más B más C. ¿Sí? Listo. No, 19, creo que no, ¿eh? Debe de salir ahí 9,6, ¿ah? ¿Eh? 2, cuando pasa al otro lado a dividir, va a quedar 9,6, ¿sí? Verifique sus cálculos, por favor. A más B más C debe de quedar igual a 9,6. ¿Ya? Entonces, ahí va a salir 9,6. Ya, listo. Bien, entonces, hasta ahí recién tengo A más B más C, pero no me pedía eso. A nosotros nos está pidiendo el volumen, ¿no? Porque nos dice qué cantidad de concreto. Bueno, la cantidad de concreto es equivalente ahí al volumen. Bien, entonces ahora vamos a calcular el volumen, ¿ya? Vamos a hallar aquí el volumen. El volumen que nos piden. A ver, ¿cómo calcularíamos el volumen? Bueno, empezamos por esta parte, aquí. El volumen, como les dije, podríamos dividirlo así. Trazo por acá y puedo hallar el volumen de esta parte, que sería el área de la base, bueno, la base que sería L, por la altura que vale 5. Como el largo vale A y el ancho vale 0,2, sería 0,2 por A, bueno, sería 0,2 multiplicado por A, o 0,2A simplemente, ¿no? Y todo eso multiplicado por la altura. Y la altura vale 5. Entonces sería 0,2 multiplicado por... A ver, lo escribo así. 0,2A y todo esto multiplicado por 5. Bueno, más. Ahora igualito este que tiene a B. El largo va a ser B. El ancho va a ser 0,2. Bueno, entonces esto sería 0,2 por B. 0,2 por B. Y todo esto multiplicado por la altura, que sería 5, ¿no? Para este también, miren, la altura sigue siendo 5. Ahora, y lo mismo para acá, para C. ¿Cuánto es? El largo C y el ancho 0,2. Entonces sería más 0,2C. Multiplicado por la altura sigue siendo
5. ¿Más quién? Ahora falta pues esta parte, ¿no? Esta parte de aquí. Falta todo él. Acá hay 1. Por acá hay 8. Entonces falta 2 veces él. Estos faltan, ¿ven? Entonces, como este de aquí es lo que falta, bueno, su volumen sería, como este es un cuadrado, 0,2 por 0,2, bueno, te voy a poner así, 0,2 al cuadrado, ¿por quién? Por la altura que vale 5. Ah, pero esto acá hay 1 y el otro de aquí también son iguales. Ah, bueno, entonces esto de aquí por 2. Bien, ahora sí ya tenemos todo, ¿no? Entonces aquí el volumen será igual a, miren, si multiplica 0,2 por 5, esto te va a quedar 1. Por A, bueno, va a sobrevivir A. Más, igualito acá, 0,2 por 5 por B, va a quedar aquí B. Más, 0,2 por 5 va a quedar 1 por C, va a quedar C. Más, acá ahora, 0,2 al cuadrado, esto de ahí nos va a quedar 0,004. Por 5 por 2, bueno, entonces esto por 5 por 2, eso nos va a quedar 0,4, ¿no? Pero recuerden que hemos hallado cuánto vale A más B más C. A más B más C, eso vale 9,6. Entonces sería 9,6 más 0,4. Por lo tanto, en este caso, el volumen o la cantidad de concreto que va a entrar sería 9,6 más 0,4, o sea, 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos, eso se encuentra en la alternativa A. Ya está. Ya estaría resuelto ese ejercicio. ¿También? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Está todo claro? Todo claro. Muy bien. Continuamos entonces. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 10. Para un momento ya, por favor. Ahora sí. A ver, ¿qué dice en este ejercicio número 10? A ver, para el ejercicio 10 dice así, ve. En la figura se representa un pedazo de madera, el cual está formado por 3 cubos compactos. Se sumerge dicha pieza de madera completamente en un bote de pintura. Luego se saca y se deja secar. Finalmente se divide en 81 cubitos idénticos. ¿Cuántos de los cubitos idénticos tienen exactamente 2 caras pintadas? Bien, a ver, vamos a ver cuántos de ellos van a tener, dice, exactamente 2 caras pintadas. A ver, lo que se hizo aquí es esto, ¿ver? Dice que inicialmente se tenía pues este pedazo de madera, pero este pedazo de madera que estaba conformado por 3 cubos compactos,
se ha sumergido, pues, ¿no?, en pintura y luego se ha sacado. Cuando se saca, fue dividido en 28 cubitos idénticos. Perdón, 81 cubitos idénticos. Bueno, entonces, si son 81 y los tres son idénticos acá, allá, entonces eso significa que de acá debe salir 27, de acá debe salir 27 y de acá debe de salir 27. Bueno, pero como siempre son cubitos, ¿cómo sería ahora la división para que salga esos 27? Ah, ya, la división sería así, pues, ¿no? Claro, 9 en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, podríamos ser así. Solamente voy a dividir uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, este de acá. Acá dividimos en 9 y así seguimos la secuencia. Hasta acá. Por favor. Así quedaría, ¿no? Entonces, si lo dividimos de esta manera, fíjense que acá hay 27, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en la fila de adelante, la otra fila otros 9 y acá otros 9 y ya están los 27. Como eso debe de ocurrir en todo, bueno, entonces ya podemos cuadricularlo de esta manera, ¿ya? A ver, acá lo voy a prolongar. Ya está. Así quedaría, ¿no? Y ahí estarían todos los 27. Bien, pero luego dice que se ha cortado todos estos. Lo que nos está pidiendo es cuántos de los cubitos obtenidos tienen exactamente dos caras pintadas, ¿no? ¿Y dónde van a estar las que tienen dos caras pintadas? Bueno, acá se puede notar, ¿ve? Acá hay uno y acá hay otro, ¿ve? Este cubito de acá tiene dos caras pintadas. Entonces, acá va uno. Uno por acá. ¿Dónde más hay? Aquí hay otro, ¿ve? Este de aquí hay otro, van dos. Este otro cubito también dos caras pintadas, ¿ve? Entonces acá está tres. Otro cubito, este de acá, ¿ve? Entonces van cuatro. Este no, porque este tendría uno, dos, tres. Allá, este no. Pero el de acá atrás sí, ¿ve? Uno, dos, ¿ve? Entonces este también va a tener. El de acá también, uno, dos, ¿ve? Allá, entonces este también va a tener dos caras pintadas. Este otro también, 1, 2, allá. Entonces este también tiene dos caras pintadas. Este de acá atrás, 1, 2, ah, entonces este también tiene dos caras pintadas. ¿Ven? El de acá no, porque este va a tener 1, 2 y el de atrás 3. Pero fíjense acá, ve, este cubito de acá que lo estoy pintando, este va a tener justo la cara de acá arriba y la cara de atrás. Él también, entonces tiene dos caras pintadas. Ahora, este no, porque acá va a estar 1, acá atrás 2 y aquí a la izquierda 3. Este no conviene. Pero en cambio este que lo voy a pintar, acá sí va a tener 1 y en la parte de acá de la izquierda 2. Entonces él también entra a la cuenta. Al igual que este, ve, este va a tener 1 acá arriba y el otro en la parte de acá 2. Este no. El otro que tiene dos caras pintadas va a ser él. Acá hay 1 y en la parte de atrás 2. Y el otro que tiene dos caras pintadas va a ser él. Acá 1 y al otro lado 2. En cambio, este va a tener 3, acá 1, a la izquierda 2, atrás 3. Y este otro de aquí va a tener 1, y a la izquierda 2. Y aquí no. Bueno, entonces, en resumen, ¿cuántos acabamos de encontrar? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 allá. Entonces, 14 ahí arriba. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, falta, hay que contar todos, ¿ah? ¿Eh? Entonces, mírenme, acá hay 14 arriba. Pregunta, tal y como está la figura, ¿cómo creen que va, cuántos creen que va a haber acá abajo? ¿Será igual o no? ¿O va a ser distinto? Claro, de hecho que va a ser igual, pues va a ser igual porque no es simétrico la estructura, es lo mismo. Entonces acá va a haber otros 14. Esos otros 14 van a incluir a todos estos de aquí, incluyen también a estos de acá, ¿no? Y así. Bueno, entonces hay 14 arriba y 14 acá abajo, 28. Exacto, pero esos no son todos, ¿no? Hasta ahí, entonces vamos a poner aquí el total. Total, total. Hasta ahí solamente hemos sumado 14 de arriba más 14 de abajo. Pero Daniela nos dice que sale 33, ¿no? ¿Por qué 33? Ah, ya, por esto, pues. Lo que no hemos contado fue el de acá, ¿ve? Acá hay 1, ¿cierto? El de aquí, acá, bueno, este va a tener 1, 1, 1, 1. Pero este va a tener 2, porque acá está 1 y el de atrás también va a estar pintado. Entonces, ahí van a haber un total de 2 hasta ahora. ¿Qué más? El otro va a ser el que se encuentra acá. Aquí va a ser 3. ¿Y dónde estarán los demás? Ah, el otro va a ser el que se encuentra ahí atrás, justo el extremo de él. Y el otro será pues el que se encuentra acá, justo el que está debajo de este. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos van a haber? Acá va a haber 1, 2, 3, 4, 5. Allá, o sea, hay 5 más. Ahora sí, si sumamos, nos va a salir un total de 33. Por lo tanto, ahí 33 se encuentra en la alternativa A. Ya está. Ya estaría resuelto, pues, el ejercicio. Faltaba, ¿no? Faltaba. Esa es la parte, por eso es que el tema se llama, pues, ¿no? Visualización de figuras en el espacio. Un poquito esa parte, geométrica y abstracta, ¿no? Que está en la parte de atrás. ¿Cómo se imaginan? ¿Cuál de ellos son los que están, ¿no? Que se deben de considerar y cuáles no. Y uno de los ejercicios clásicos que también aparecen aquí es cuando les dan vistas. Les dan vistas y a partir de esas vistas, pues, hay que empezar a hacer la construcción respectiva de los sólidos. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando acá con el ejercicio número 11, ¿verdad? ¿No? Justo ahí nos van a dar las vistas y hay que armar el sólido. A ver, pregunta número 11, ¿no? Dice que en la figura se muestra las vistas horizontal, frontal y de perfil de un poliedro de volumen máximo, construido de madera. Hay el número de caras de dicho sólido. Ajá. Entonces vamos a hallar, dice, el número de caras que va a tener este sólido. A ver. ¿A qué se refiere cuando nos dan, pues, estas vistas, ¿no? Que en realidad las vistas principales son estas, ¿no? Vista horizontal, vista frontal y vista de perfil derecho. Aunque en algunos ejercicios a veces les aparece solamente perfil. Y también les puede aparecer también incluso en el gráfico perfil nada más, ¿ya? Si les dicen perfil, bueno, entonces ahí habría las dos opciones. Podrían ser perfil derecho o podría ser perfil izquierdo. Les sugiero trabajar primero con el perfil derecho.
¿Sí? Si no sale, bueno, entonces cambias al perfil izquierdo. Ya, entonces, eso es una sugerencia. ¿Sí? Eso es la sugerencia. Bien, ahora, ¿a qué se refiere con estas vistas horizontales? Frontal y de perfil. Es como si es que ustedes tuvieran la siguiente situación, ¿no? Imagínense que acá hay un sólido. ¿Ya? Acá hay un sólido. Ah, ya, pero si ahí está un sólido, bueno, de repente ustedes vienen por acá y se paran por este lado, ¿no? Se paran al frente del sólido y empiezas a observar. ¿Qué vas a observar aquí de este sólido? Ah, de este sólido dice vas a tener esta vista frontal. Es decir, aquí no vas a estar viéndolo todo tridimensionalmente, sino acá se va a estar observando así. Vas a ver acá un rectángulo, vas a ver acá otro rectángulo y acá otro par de rectangulitos divididos. Así vas a verlo el sólido. Entonces, esta es la vista frontal, ¿no? Parándote al frente. Ahora, si te vas al perfil derecho, o sea, el lado derecho, ¿no? O sea, si ustedes están así y parados y ahora están observando de esta manera, si estás observando por acá, no vas a ver todo tridimensionalmente, sino lo que se va a ver va a ser esta figura. ¿Qué figura es esa? Bueno, la figura está así, acá dice está un este rectángulo y luego acá continúa, este sube para acá, vuelve a subir para acá y luego baja, ¿no? Entonces, viéndolo de esta manera, estás observando esta figura, dice, viéndolo acá desde la derecha. Entonces, por eso se llama perfil derecho. Y ahora imagínense que están volando, ¿no? Que están volando por acá. Si estamos volando por este lado, bueno, entonces, y observo el sólido. No voy a ver nuevamente todo el sólido en sus dimensiones, sino ahora se va a ver esta, valga la redundancia, esta vista horizontal o superior. Es decir, acá se estaría observando el sólido de esta manera. Acá va a haber, pues, ¿no? Un rectángulo. Acá va a haber otro rectángulo. Y acá va a haber una especie de escalerita. Así es lo que se va a ver, pues, ese sólido. ¿Ya? Bueno, y esas son pues las vistas, ¿no? Estas son las vistas que van a ir apareciendo. Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea aquí es construir, pues, ¿no? Construir el sólido que dio origen a estas vistas. Ahora, un alcance acá, ¿no? Cuando ustedes vean así líneas continuas, como aparece acá, línea continua, 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 eso significa que hay un desnivel. ¿Ya? Ahí va a haber un desnivel. Pero ese desnivel, si está a líneas continuas, significa que están a simple vista, ¿no? Entonces, el desnivel puede ser que una cara esté más arriba que la otra, o puede ser que incluso estén en una especie de rampa. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener, eso es lo que significa cuando las líneas están continuas. Pero ahora, puede ser que en algunos ejercicios les den ahí líneas punteadas. Si les dan líneas punteadas, entonces eso nos está indicando que hay un desnivel, pero ese desnivel está en la cara opuesta. ¿Sí? Profe, ¿cómo es eso que está en la cara opuesta? A ver, por ejemplo, así, ¿no? Imagínense que ustedes están observando desde la parte de acá arriba a ver un sólido, ¿ya? Están observando desde acá, así. Ustedes observan aquí así, ¿no? Acá hay un cubito. Bueno, ya está, un cubito. Pero resulta que ese cubito no está completo. ¿Sí? En la parte de aquí, en la parte de acá abajo de su base, en la parte de acá de su base, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber, pues, en la parte de su base? Vas a suponer que ahí no hay, pues, una parte, ¿no? Vamos a suponer que ahí quedó así. Así, hueco. Pero, sin embargo, si ustedes observan desde acá arriba, estarían viendo todo este cuadrado completo. Entonces, ¿cómo se grafica esta vista, ¿no? Esta vista horizontal. Esa vista horizontal se graficaría así, claro, ya estás viendo todo él, pero ¿cómo te indico que acá hay un agujero? Ah, ese agujero se indica colocando líneas punteadas. Si ustedes colocan líneas punteadas, significa que acá ves completo, pero tus líneas punteadas significa que en la parte posterior, la cara opuesta, ahí está el desnivel. ¿Ya? Entonces, eso es el significado de las líneas punteadas. ¿Ya? Bueno, felizmente acá no nos están dando nada con esas líneas punteadas.
¿sí? No nos están dando nada sobre esas líneas punteadas. Ya. Y nuestro trabajo va a consistir solamente en ello, ¿no? En este caso vamos a tener que armar el sólido. Y sí, efectivamente, ¿no? Como ya me están indicando ahí en el chat, ahí va a salir como respuesta 12. Ya, entonces ahora vamos a armar el sólido. Un momento ya, por favor. Ahora sí, está muy lento esto. Y ahora sí, ya se recuperó. Bien, armemos el sólido. Ahora, ¿cómo se arma? Bueno, acá hay que tratar de que encajen las vistas, ¿no? Por ejemplo, miren, acá hay un, vamos a llamarle a este A. Entonces, este A de aquí va a aparecer aquí. Acá hay un rectángulo A. ¿Sí? Pero como acá hay una línea continua, eso implica que acá hay otro rectángulo B. ¿Y ese rectángulo B dónde va a estar? Bueno, ese rectángulo B va a estar con un desnivel, una separación. Entonces, aquí va a estar B, ¿no? A está más adelante, B está en la parte de atrás. Profe, ¿cómo sabe que ahí está B, que está en la parte de atrás? Ah, ya, porque acá le puedes llamar C. Y miren, ese C encaja acá, ¿ve? Encaja acá. ¿Ven? Ahí encaja ese C. ¿Sí? Bien, y después de esto, miren, acá está un D, ¿ve? Este D, allá. Entonces, ese D me está indicando que va por acá. ¿Ve? Acá está D. ¿Ven? Y así ya se pueden dar cuenta que esta vista de aquí, si le llamas E, esa vista está encajando con E. Profe, ¿y esta F? Ah, esta de acá, F, miren, que aparece acá una escalerita, a ver, acá hay recta, sube, acá una escalerita, entonces recta, sube, acá otro descanso, acá sube y acá tendríamos C. Y si ustedes bajan de esta manera, ya estaría construido esta parte. ¿Sí? Ahora, por este lado, si ustedes cierran esto, este va a ser GB y este encaja con este, GB. Ahora, por aquí, esta H, esta H sería cerrando el, este de aquí va a ser H. Y por aquí, ahora esto le podemos llamar I, allá, entonces esto va a ser. Ya está, y ya está armado el sólido. ¿Ven? Como nos está pidiendo el número de caras de dicho sólido, ya pueden contar, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ya, pero no se olviden la cara de acá atrás, de abajo, de la base, va a ser 10. La cara de acá atrás va a ser 11. Y la cara que se encuentra aquí va a ser 12. Ya, entonces, número de caras que va a tener ese sólido será un total de 12. ¿Ya? Y 12 se encuentra en la alternativa A. Exacto, ¿no? Bien, continuamos. Siguiente, ¿no? Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Ejercicio número 12. ¿Qué dice así? A ver, Xiomara, pegando 11 cubitos idénticos de madera a través de sus caras, ha construido un edificio en la mesa, en el que, en la letra A, hay tres cubos, uno encima de otro. En la letra E hay tres cubos, uno encima de otro. En el resto de letras hay solo un cubo en cada una. Si el perímetro de la base del edificio que está en contacto con la mesa mide 32 centímetros, calcule el área total del edificio. Tengan en cuenta lo siguiente, ¿eh? Dice que Xiomara ha pegado 11 cubitos.
¿Ya? Los ha pegado esos 11 cubitos a través de sus caras. ¿Y cuándo lo ha pegado? Bueno, tiene ahí un pegote. ¿Qué ocurre con ese pegote? Allá, ese pegote dice, pues, ¿no? Encaja exactamente ahí en esa cuadrícula que está colocado en la mesa. ¿Ya? Encaja exactamente. Pero aquí nos están pidiendo el área total del edificio que ha construido. ¿Ya? No dice que lo ha pegado a la mesa. Lo que ha pegado son los cubitos entre ellos. Ese pegote, bueno, encaja ahí en esa mesa y nos pide ahora el área total de este edificio. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si nos está pidiendo el área total, ¿incluye quién? Incluye la base. ¿Ya? Entonces, incluye también esa parte de la base. Bueno, entonces ya dado esa observación, a ver, vamos a colocar aquí. De acuerdo a los datos del problema, nos está diciendo que acá en A, dice ha colocado 3 cubos. En E también coloca 3. Pero en los demás ha colocado 1, 1, 1 y 1. Bueno, creo que como referencia podríamos hacer la construcción pues de este pegote, ¿no? ¿Cómo sería la construcción de este pegote? Como en A va a haber 3, entonces acá dibujo 1, por acá dibujo el otro, va a haber 2, y por acá dibujamos el otro, va a ser 3. Entonces quedaría así nuestro pegote. Así, ya están los 3. Pero como acá en B va a haber 1, allá, entonces aquí en B va a estar 1 más. Así, ahí va a estar en B. Como en C hay 1 más, bueno, entonces aquí a la derecha va a aparecer 1 más. Ahí está en C. Y como en D hay 1 más, aquí va a estar 1 más en D. ¿Ven? Ahora, en E, pero fíjense que en E hay 3 allá. Entonces, como en esta parte de aquí, en E va a haber un total de 3. Bueno, entonces, vamos a borrar esta parte un poquito. Borramos para poder hacer la construcción hacia arriba, ¿no? Entonces, si hacemos la construcción hacia arriba, nos quedaría, a ver, aproximadamente así. Hasta 1, 2, más este de acá va a ser 3. Ahí están los 3. ¿Ven? ¿Qué más? Allá, ahora, resulta que adelante en F debe de haber 1 y en G también debe de haber 1, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer aquí. Vamos a tener que borrar acá un poco para que encaje. Y una vez que encaja esto, bueno, nos está pidiendo ahora el área, ¿no? El área total de todo esto. El área total del sólido que se ha construido. Ya está. Listo. Bueno, y ya teniendo esto, ahora vamos a calcular el área. Ah, pero de datos nos estaban indicando que el perímetro de la base que estaba en contacto con la mesa es 32. Bueno, si el perímetro de la base es 32, allá, entonces, esto de aquí le vamos a llamar A, ¿no? La arista de este cubito. Entonces, por acá también va a ser A, por este lado también A, y así sucesivamente, ¿no? Si contamos cuántas veces aparece aquí la letra A, bueno, ahí va a aparecer un total de 16 veces. ¿Cierto? Entonces el perímetro en términos de A va a ser igual a 16. Claro, entonces como 16 veces A va a ser igual a todo el perímetro que es igual a 32, bueno, efectivamente, como me indicaban, A vale 2. Si A vale 2, entonces el área de solamente uno de los cuadrados va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 2 al cuadrado. Es decir, esta área que aparece acá, va a ser igual a 2 al cuadrado, o sea, 4 centímetros cuadrados.
Pero nosotros no queríamos, pues, no, claro, nosotros no queríamos el área solamente de uno de ellos. Yo no, yo quiero el área total. Pero como acá están tus puros cubitos, la idea sería contar cuántas caras aquí se están viendo, pues, ¿no? En este pegote. Claro. Entonces vamos a contar cuántas caras hay. A ver, si me fijo acá en este de acá arriba, acá hay 1, 2, 3, atrás va a haber 4, por la izquierda va a ser 5. Más este va a ser 6, 7, aquí atrás va a ser 8, más el que está aquí a la izquierda va a ser 9. Es decir, en este pegote que acabamos de encontrar acá, ahí hay 9. Pero si ahí hay 9, noten que acá hay otro pegote similar. Entonces acá va a haber otros 9. Y noten que acá hay otro pegote similar allá. Entonces aquí va a haber otros 9. Por lo tanto, vamos a ver que, cuál es el número de cuadrados que hay ahí. Bueno, el número de cuadrados, hasta ahorita estamos viendo 9 más 9 más 9. Es decir, van 27. Falta más. Allá, más ahora los demás que aparecen aquí. ¿Cuántos más hay acá? A ver, este va a tener acá 1. Atrás 2 y abajo va a haber 3. Allá, entonces este tiene 3. Este de aquí va a tener 1, atrás 2, abajo 3 y a la izquierda 4. Entonces este tiene 4. Este otro, bueno, acá hay 1, acá 2, atrás 3, en la base 4. Bueno, entonces aquí va a haber 4. De igual manera, este tipo de acá va a estar 1, atrás 2, abajo 3, al frente 4. Bueno, 4. Y por este lado va a ser igualito, ¿no? Uno acá, dos acá, tres acá y abajo otros 4. Entonces ahí va a haber un total de 4. Entonces, ¿cuántos hay aquí? 4, 4, 4, 4 sería 16, 17, 18, 19. Entonces acá hay un total de 19. Por lo tanto, el número de esos cuadrados que hay ahí va a ser igual a 46. Allá, ahora sí ya tenemos nuestra respuesta, ¿no? Como este vale 4 centímetros cuadrados, ahora sí. El área total. Allá, el área total, sí, efectivamente, ¿no? Aquí va a ser 46 de esos cuadrados y cada uno tiene 4 centímetros cuadrados. Entonces, esto va a quedar un total de 184 centímetros cuadrados como respuesta. Claro, o sea, ahí sale la alternativa D. Bien, continuamos. A ver, siguiente ejercicio, ¿ya? Uy, ya no hay. Sí hay más, ¿no? Faltaba. Son 12, creo. Son 14, ¿no? Ejercicio número 13. A ver, pregunta número 13. Dice de esta manera,
En la figura se muestra un recipiente de vidrio en forma de paralelepípedo de base cuadrada. Una mosca se ubica en el interior y justo en el punto medio de una arista, y una araña en el exterior y en el punto medio de una cara, tal como se indica en la figura. Si la araña desea cazar la mosca, ¿cuál es la menor longitud que debe recorrer? Ah, entonces, vamos a averiguar, dice ahí, cuál es la menor longitud que debe recorrer la araña para cazar a esa mosca. A ver, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, este ejercicio me hace acordar, pues, algunos ejercicios que se había trabajado en la semana de máximos y mínimos. ¿Ya? ¿Qué pasaba en esos ejercicios que se trabajó en la semana de máximos y mínimos? Ah, ya, recuerdan esto, ¿no? Recuerden que cuando había, pues, ¿no?, un punto A y había otro punto B, yo quería la mínima distancia, la idea sería que este A y este B se traten de colocar y unir mediante una línea recta. Y todo el esquema tratar de llevar, pues, a un mismo plano donde este A y este B se encuentren en una línea recta. Ya, eso de ahí es la idea. Ya, eso es la idea general. Salvo que aquí hay un pequeño inconveniente, ¿no? De acuerdo a los datos del ejercicio, nos están indicando que la mosca se encuentra aquí, en el punto medio de esta arista. Ah, entonces esto es 4 y este 4. Pero la mosca aquí está dentro de ese recipiente. ¿Sí? Y la araña se encuentra en este lado, allá, pero la araña está afuera. Afuera. Allá dirá, no, profe, claro, pues ya, entonces eso es fácil, pues si está uno dentro y el otro está afuera, entonces esta arañita tiene que entrar. Claro, efectivamente. Tiene que entrar, ah, pero va a haber muchas formas, ¿no? De repente sube por acá y luego por dentro quiere recorrer por este lado y llega. Puede ser por ahí, tal vez puede ser que haya hecho este recorrido, ¿no? O de repente dirá, no, profe, si me pide longitud mínima, allá, entonces la araña mejor que vaya hasta esta esquina lo más rápido y de ahí por dentro puede llegar acá. Nuevamente, puede ser, ¿no? Como también no. Algunos ya lo han calculado, ¿no? Sí, efectivamente, ahí sale la D, sale 10 centímetros. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a trabajar? Lo primero que vamos a hacer es esto. Como les dije, hay que poner todo en un mismo plano, o sea, que aquí esté A y aquí esté B. Entonces, para poner todo en un mismo plano, lo primero que vamos a hacer es imaginariamente cortar así, ¿ya? Voy a cortar por acá, voy a cortar por acá, por este lado y por acá. Así cortamos imaginariamente, por lo de verde. Y es decir, me quedo con estas dos tapas. Con esta tapa de aquí y con esta otra tapa. Y la tapa que está hacia el fondo la vamos a jalar hacia adelante para poder nivelarla con él. ¿Qué va a quedar luego de nivelarlo? Ah, luego de nivelarlo les va a quedar así. Así va a quedar luego de nivelarlo, ¿no? Aquí va a estar pues esta parte del frente y este otro cuando lo jales hacia adelante te va a quedar así. Entonces, eso sería el primer trabajo. Nada más que así se haya hecho este primer trabajo, hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? De que si hablamos de las vistas, lo único que hice fue jalar así la tapa. Entonces, la araña sigue estando acá en el punto medio, ¿sí? Pero la araña, si está en el punto medio, sigue estando afuera. Y la mosca sigue estando en la arista. Pero como solamente hemos abierto e imaginariamente hemos nivelado solamente esos dos, aquí sigue estando la mosca, pero la mosca sigue estando ¿dónde? Sigue estando dentro. Ya, entonces, mosca M, araña A. ¿Ya? De todas maneras, ¿cuál tendría que ser el recorrido? Ah, si esta araña quiere ir, que está afuera y quiere llegar a la parte de aquí adentro, tendría que ir por acá, avanzar y luego por dentro recién llegar a este lado. Bien, entonces como la idea es ponerlo todo en un mismo plano, vamos a hacer así, ¿no? Imaginariamente, imagínense que estaba así, en esta situación, ¿no? A ver, como esta hoja doblada, no sé si se ve bien ahí en la cámara,
Si tienen como esta hoja doblada, allá, entonces aquí va a estar, pues, por este lado va a estar la araña y la mosca está en la parte de aquí adentro. Lo primero que hemos hecho fue así, extender. Entonces, la araña está aquí y la mosca se encuentra adentro. Entonces, la araña tendría que subir y luego por dentro ir así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es la cara de afuera con la cara de adentro lo vamos a nivelar. ¿Cómo? Imaginariamente, como si es que fuera un papel, la cara de adentro lo vamos a sacar. La sacamos así, hacia afuera. Entonces, cuando sale, aquí va a estar la cara de adentro y esta cara, perdón, la cara de afuera y esta cara de aquí adentro, esta cara de acá adentro, esa cara ahora ya se encuentra nivelada. ¿Sí? Entonces, eso es la idea. Bueno, entonces, siguiendo esa idea que les acabo de indicar, sería así. Voy a colocar así, ya, con flechitas para seguir la secuencia. Siguiendo eso que les acabo de indicar, quedaría de esta manera, ¿no? La cara que estaba en la parte de allá afuera sigue así. Esta de acá va a seguir siendo la cara que se encontraba en la parte de afuera. ¿Y qué va a pasar con la cara de adentro? Esta cara de adentro que estaba acá, ahora la vamos a sacar. La sacamos y la estiramos para acá arriba. Así. Entonces ya va a estar ahí las dos caras. Ya, la cara de adentro y la otra que va a ser la cara de afuera. Sí. Entonces, esta de aquí va a ser la cara de afuera. Y esta de acá va a ser la cara de adentro. Bien, pero ahora sí, ¿cómo va a quedar la araña? Bueno, la araña sigue estando aquí. Y la mosca que se encontraba acá afuera, ahora pues no, ya salió. Ahora viene por acá. Entonces, ahora sí ya está pues, ¿no? La mosca. Y como nos está pidiendo la distancia mínima, bueno, la distancia mínima sería la longitud del segmento de recta que une a estos dos. Esta distancia está acá. Bueno. Ahora vamos a tener que hacer algunos trazos, ¿no? Claro, se completa por acá 90 grados, ¿ya? Ahora, por dato del problema, como esto era el punto medio o el centro de esta cara, si esto es el centro, cuando trazas para este lado, como esta altura es igual a 8, fíjense que esto es 8, entonces aquí también esto es 8. Entonces, si todo esto vale 8, eso implica que acá vale ser 4, ¿sí? Y si eso es 4, bueno, entonces aquí también va a ser 4, de este punto. Y como todo esto es 8, allá, entonces aquí es 4. Ahora, la hormiguita se encontraba, perdón, esta mosca se encontraba en el punto medio. Así es punto medio, entonces esto también es 4. Por lo tanto, todo este tramo es igual a 8. Más todavía, como aquí esto es igual a 4 y la base era cuadrangular, si esto es 4, entonces esto es 4. Entonces, al ser este el centro, bueno, entonces aquí va a ser la mitad. Entonces, eso implica que esto es 2 y esto es 2. Por lo tanto, todo este tramo va a ser igual a 6. Y ahora sí, ¿no? Este triángulo notable. Si esto es 8, esto vale 6. Allá, entonces aquí D debe de ser igual a 10, ¿no? Es un triángulo de 3, 4 y 5. 3 por 2, 4 por 2, D entonces es 5 por 2. O sea, ahí va a ser 10. Entonces, la mínima longitud va a tener que ser igual a... Ahora sí. Ya está, ¿ya ven? Y ya tendríamos resuelto este ejercicio, ¿no? Entonces, ahí nos hace acordar un poco, ¿no? Sobre lo que se había trabajado en esos ejercicios sobre distancias mínimas, ¿no? En qué semana se hizo, si más no me equivoco, esta es en la semana 11, ¿no?
La semana 11 se ve eso, ¿no? Sobre máximos y mínimos. Bueno, y continuamos, ¿ya? Y ahora vamos a hacer el último ejercicio. Catorce, avión, ¿no? Claro, muy bien. Ya, la pregunta 14. Dice así. En la figura se muestra a las principales vistas de un sólido frontal, representado por F, horizontal por H y perfil derecho por P. Determine el número de caras que tiene dicho sólido. Ya, vamos a determinar. Dice el número de caras que va a tener este sólido. Bueno, nuevamente vamos a seguir la misma sugerencia que habíamos dado anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, vamos a colocar aquí las vistas. A ver, si esta es la vista horizontal, bueno, hemos dicho horizontal o superior. Bien, entonces vamos a considerar así. Esta es la vista horizontal o superior. Ahora, la vista del perfil. Bueno, o frontal. Ya, vamos a poner acá la vista frontal. Ya, entonces, esta vista frontal, dice, va así. ¿No? Así va aproximadamente la vista frontal. Y la vista del perfil. Ah, ya, perfil derecho. Ah, felizmente nos dicen qué perfil es, ¿no? Entonces, como nos está diciendo perfil derecho, bueno, entonces perfil derecho va de esta manera. Entonces, este es el perfil, este es el horizontal y este es el frontal. Exacto, ¿no? Avión. Bueno, y ahora a construirlo, pues. De acuerdo a lo que vemos, a ver, este sí le llamo A, este A, esta vista, esta L. Bueno, entonces esa L se puede colocar así, ¿no? Entonces, esta L, voy a hacer más pequeño ya esa construcción. Entonces, esa L puede encajar aquí. Entonces, a este de aquí va a ser A. Pero mire, este B también va a encajar de una vez aquí. Entonces, este B ya va encajando por este lado, ¿ven? Ahí está B. Y este de aquí que va a ser C. Este de acá que va a ser C. ¿Sí? Ahí está. Ese de ahí es C. Bueno, y estos cuadrados, bueno, este cuadrado de aquí le vas a llamar D. D. Y este otro cuadrado le vamos a llamar E. Allá, este cuadrado va a ser E, esta vista. Y desde acá arriba va a ser F. Entonces acá va a ser F. ¿Ven? Ya está. ¿Cuántas caras va a haber aquí? Bueno, acá hay una cara, dos caras, tres, cuatro, cinco, seis caras. Allá, claro, ¿no? La de acá abajo va a ser la número 7. La de aquí va a ser la número 8. Y la parte de acá atrás va a ser la número 9. Entonces aquí vamos a tener un total de 9, ¿no? Entonces respuesta sería y 9 se encuentra en la alternativa A. ¿Ya? 10 caras, por ahí estaban sacando 10 caras. A ver, ¿dónde sería? No, no encajaría las 10, ¿no? De repente estuvo contando algo por ahí. Ajá. Sí, Claro, no se preocupen, ¿no? La idea justo es esto, ¿no? La idea es ahorita practicar para ponernos a punto.
A ver, en el tiempo que nos queda, creo que podríamos hacer algunos ejemplos más. Vamos a trabajar unos ejemplos más que nos puedan ayudar. Salió muy junto a las claves. Pero a ver, ¿cómo harían este ejercicio? Dice, en la figura se indican las vistas de un sólido construido de madera. Halle el máximo volumen de dicho sólido. ¿Cuál sería el sólido ahí que saqué las fijas, ¿no? ¿Cuál sería, a ver, el sólido? Que da origen ahí. El volumen, ¿no? Nos está pidiendo el volumen. Ahí está, vista frontal, vista lateral derecha y la vista desde arriba. Once sacaron, ¿no? 11 centímetros cúbicos. Avión. Claro, ¿no? Muy bien. Exacto. Así es, ¿no? 11 cubitos y cada uno de 3 centímetros, ¿no? A ver, ¿cómo sería el sólido, ¿no? Bueno, tal y como está, a ver, en las pistas, voy a checarlo un poco, ¿ya? Ahí creo. ¿Cómo están las vistas? Bueno, mire, la vista frontal va así, ¿no? La vista frontal aproximadamente va así, una especie de escalerita. Esta es la vista frontal. Ahora, la vista lateral derecha, bueno, la lateral derecha, bueno, esta vez va así, ¿no? Va así. Así está la vista lateral derecha, viendo desde la derecha, dice, ¿no? ¿Sí? Ya está. Y la vista, bueno, en este caso desde arriba, mire la posición en la que se encuentra, ¿no? La vista desde arriba va así.
¿Ya? Entonces, acá dice, se ve un cuadradito, luego se ve acá una L, y después acá se ve un cuadradito y acá otro cuadradito. Así está. Eso es el sólido. ¿Ya? Entonces, si eso es el sólido, miren, la idea sería trabajar pues con esta vista horizontal, ¿no? Entonces, si ustedes tratan de armar la vista, primero esta vista de acá frontal, bueno, entonces esta vista frontal encajaría así. Exactamente. Ahí, esta es la vista frontal. Ahora, si vemos aquí, esta, como no hay líneas, fíjense que no hay líneas ahí, nada que separe, entonces es una sola. Igual, si vemos este lado, no hay líneas aquí que separe allá, entonces esta tiene que ser una sola también, ¿no? Entonces acaba una sola. Así. Así es una sola. Sí, no hay líneas. Pero si vemos desde acá arriba, dice desde acá arriba, se está observando un cuadrado allá, entonces este es el cuadrado. Profe, y acá veo una L, claro, entonces la L va por acá. Bueno, un ratito. Borrar esto. Ya, entonces la L tiene que ir por aquí, ¿no? La L, a ver, va avanzando por este lado. Lo voy a exagerar un poco, ¿ya? La L va a ir por aquí. Y exageré mucho. Ya, la L tendría que salir por este lado, así. ¿Sí? Entonces la L está en la parte de ahí atrás, ¿ve? Ahí atrás. Y luego acá tiene que aparecer un cuadradito, allá, acá un cuadradito, y por acá otro cuadradito. O sea, solamente ahí va a quedar un cubito. ¿Sí? Bien, entonces como dice su compañero, ¿no? Sus compañeros me dicen, profe, fácil, pues entonces esto de aquí hay que separarlo en cubitos. Si esto yo lo separo en cubitos, ¿cuántos cubitos se va a contar? Como me pide volumen máximo, allá, entonces acá hay un cubito. En esta franja acá va a haber 1, 2 y detrás de esto va a estar 3 y 4. Acá va a ser 4. Aquí abajo van a estar otros 4. Otros 4, más este 5 y este 6 allá. Entonces en esta franja va a haber un total de 6. Entonces número de cúbitos, va a haber acá un total de 6 más 4 más 1, allá habría un total de 11. Y como ahí va a haber 11 cubitos allá, pero ¿cuál es nos está pidiendo el volumen, ¿no? Como este de acá, sus medidas son de 1 centímetro allá, entonces el volumen de uno de ellos, dado que es de 1 centímetro, va a ser uno por uno por uno, va a ser pues esto 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, la respuesta sería 11 cubitos, cada uno de 11 de 1 centímetro cúbico sería 11 centímetros cúbicos. Así es. Entonces, ese es el sólido, ¿no? A ver, otro. Uno más. Ah, algo que no hemos tocado aquí, pero que sí se hizo en clase, ¿no? Podría ser de esta manera. A ver, voy a quitar esto. ¿Y cómo se haría este ejercicio que dice acá? Si hoy es domingo y el ayer del pasado mañana de n días después de hoy es viernes, ¿qué día será el mañana del ayer de n días antes de hoy? Considere que n es el menor entero posible, ¿no? Claro, ahí se pone que n es el menor entero posible para que no haya problemas con la multiplicidad, ¿no? De 7. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo sería? ¿Se recuerdan cómo se trabajaba? A ver, voy a, mientras que ustedes van resolviendo, yo voy avanzando, ¿ya? ¿Se recuerdan cómo se trabajaba acá, no? Cuando les hablaban de ayer, allá, ayer significaba qué cosa, menos un día, ¿no? Del pasado mañana, allá, mañana era más un día, pero pasado mañana es más 2 días.
Pero dice de n días después de hoy. Ah, si dice n días después, entonces sería más n. Acá esta expresión es, se entiende como igualdad. Entonces, la primera parte sería así. Si hoy es domingo, bueno, entonces estamos día domingo. Domingo. Si hoy es domingo, pero luego dice, y el ayer del pasado mañana, de n días después de hoy, dice que es viernes. Pero recuerden que cuando se consideraba hoy, bueno, hoy no altería, no alteraba en nada, ¿no? ¿Cierto? Hoy no alteraba en nada. Entonces aquí, en otras palabras, vamos a tener así, domingo, a ver, ¿qué día? Lunes me sacaron, ¿no? A ver, ¿qué sale ahí? ¿El lunes sale? Ah, ya. O miércoles. A ver, ahorita lo hacemos, ¿ya? Bueno, entonces acá sería así, ¿no? Domingo, perdón. Domingo más, bueno, acá va a quedar pues n y por acá va a quedar más 1, ¿no? Domingo más n más 1, esto debe quedar un día viernes. Entonces, si domingo yo quiero llegar al día viernes, bueno, ¿cuántos días debe de transcurrir? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Allá, entonces esto debe de ser 5 días, porque domingo más 5 días me da viernes. ¿Eso qué implicaría? Eso implicaría que n debe de ser igual a 4. Entonces ya está, ya tenemos que n vale 4. ¿Cierto? Muy bien, exacto, ¿no? Y si n vale 4, allá, ahora nos dice así, ¿no? Dice, ¿qué día de la semana será? ¿Qué cosa? El mañana, allá. El mañana más 1. Del ayer menos 1. De n días antes, n días antes, sería menos n días, pero ya sabemos que n vale 4. De hoy. Allá. Entonces, recuerden que hoy estamos domingo. Domingo. Entonces, de acuerdo a esto, sería el mañana de el ayer de n días, o sea, de menos 4 días de hoy. Entonces, el con ese va y bueno, lo que queremos sería domingo, domingo menos 4 días. ¿Cierto? Exacto. Y si nosotros estamos domingo menos 4 días, bueno, un día anterior fue sábado. Viernes, jueves y el cuarto día será un día miércoles, ¿no? Entonces acá sería miércoles. ¿Ven? Entonces yo creo que con esto sí ya queda completado, ¿no? Completado esta parte porque nos faltaba ver un ejercicio de este tipo, ¿no? Entonces aquí sale la D. Entonces este tipo de ejercicio se resuelve solamente de esa manera, ¿ya? Cuando ustedes vean así, ¿no? Que hablen de mañana, pasado mañana, ayer, antes de ayer, solamente hay que colocarle estas expresiones numéricas, siempre con respecto al día de hoy, ¿no? Mañana más un día, pasado mañana más 2 días, n días después más n días antes, menos n días. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Muy bien, jóvenes, se nos fue el tiempo. Bueno, eso sería todo por hoy, ¿ya? Lo podemos dejar ahí hasta la próxima clase. Bien, jóvenes, muchas gracias con todos. Ya comienza el rastón la próxima clase. Ya, cuídense, que tengan buenas noches y un buen fin de semana. ¿Ya? Chao, chao. Gracias, gracias por todo.